Hola. Buenas tardes para todos. Hola, Gabriela. Hola, Ricardo Croft, mucho gusto. El hombre de costumbre, siempre saludando a la mano izquierda. Por supuesto, yo estaba de aquel lado, entonces se veía mi mano izquierda. el hombre de Tengo que hacer costumbre, esto. el hombre de costumbre que no quiere cambiar de lugar porque es caprichoso y siempre Me está con da el gusto mismo. acá también, tiene su lado. Entonces tendré que aprender más a saludar hacia estos lados. Así. Sí. Epa, epa. Estos lados, aquellos lados. El Paraguay pues se habla así. Estos lados, aquellos lados. Ricardo Croft, maestro nacional En de ajedrez. realidad Gabriela Vargas, maestro no nacional habla tan femenina. mal él, pero se quiere hacer gracioso para que se rían un poco, porque hoy van a ser vilmente torturados con ejercicios. Hoy tenemos un tema apasionante, Gabriela. Porque yo Más sé que a vos te apasionante que gusta mucho. Dragon Ball no existe. Entonces vamos a hacer un cálculo tipo Dragon Ball, una versión Goku del cálculo de variantes en el ajedrez. Dios mío, Es el tema que vamos a ver hoy, cálculo de variantes. estamos diciendo muchas macanadas. Cálculo de variantes, ¿no? Muy serio esto, Gabriela, muy serio, sumamente serio. El cálculo es un tema esencial, esencial. Al final siempre se trata de si vos viste o no viste la jugada, si calculaste o no calculaste la jugada. Uno puede tener una percepción extraordinaria del juego, una comprensión posicional extraordinaria. Al final todo puede definirse por un pelotazo. Así es. Hola Rodrigo del Puerto, ahí Renato se conectó. Bueno, la edición en vivo es mi pasión. ¿Verdad, Ricardo? ¿Qué era que iba a hacer yo? Iba a agregar la imagen mientras vos hacías la introducción. Continúo la introducción si quieres. Sí. Bueno, vamos a hablar del cálculo de variantes. Suelen decir que hay dos clases de jugadores de ajedrez, los analíticos y los intuitivos, los lógicos y los intuitivos, es la otra expresión que usan. Los lógicos son los que realizan un análisis para sacar conclusiones y Mentira, elegir una jugada. no aguante. ¿Qué dijiste? ¿No viste lo que hice? No, no, ¿qué dijiste? Pusiste Tapé sobre tu mi cara, cara, claro, no, por mi gracioso. edad. Los intuitivos son tipos que huelen la posición, que miran y dicen, bueno, acá me parece que esta pieza está mejor acá, o siento que mi posición precisa esto. En la lista de los grandes campeones intuitivos están Capablanca, Karpov, Anand, Kramnik, el propio Carlsen. Y en la lista de los jugadores lógicos están Botvinnik, Kasparov, tipos en los cuales Fisher. el... Y Fischer-Boriesky, que es el que inventó esta cuestión de los intuitivos y los lógicos, dice que Fischer era un tipo muy misterioso, que a veces era intuitivo y a veces era lógico. Eso dice Boriesky. Y lo dijo después de pensarlo bien, porque le preguntaron. Y él dijo, voy a pensar. Y después recién vino con su respuesta. No sé, es difícil encasillar también de repente. ¿Qué vamos con esto? Que el proceso de cálculo de variantes puede presentarse por distintos caminos. Hay tipos que tienen más... unos criterios más generales para analizar. Y hay jugadores que analizan mucho para sacar conclusiones de toma de decisiones. Porque acá estamos hablando de toma de decisiones, de decidir qué jugada vas a hacer. Dentro de esto, sea lo que sea de un perfil o del otro, que predomine un perfil u otro en tu ajedrez, vas a tener que calcular, vas a tener que analizar. Al final se trata de eso. Se trata de que yo te amenazo, vos me amenazás, si yo te juego esto, vos me vas a jugar tal cosa para defenderte y así. Entonces siempre hay que, está la cuestión del cálculo y la previsión de jugadas, etc. Entonces hay que buscar métodos para hacer esto. Hoy en día están muy desarrollados también gracias a la ayuda invalorable de la computadora, ¿cierto? Del módulo de análisis, etc. Hay aplicaciones y todo eso. Vamos a hablar de todo eso hoy. Esta es una primera parte de lo que es el cálculo de ajedrez. No vamos a abarcar todo, porque la idea es empezar desde lo más básico, sobre todo para la gente que nos está viendo, que la mayoría son jugadores de club, y después ir evolucionando con a medida que se den dando otras transmisiones con este tema ahora. Así Entonces, es. la idea hoy es hablar un poco de lo que es el cálculo, cuáles son los factores que influyen, cómo podemos mejorar el cálculo en ajedrez siendo un jugador de club y los materiales que recomendamos en este canal para que puedan entrenar después de esta transmisión, ¿verdad? Hola Sábado, llegó el mod. El Hola moderator. SHDZP. ¿Quién es ese HDZP? Saludos Master, dice. Hello. Es el nick. How are you? Bueno, entonces hoy Renato dice que no va a hablar para atender la clase, ¿viste? Esos son alumnos comprometidos, ¿eh? Va a tomar. Muy bien, Renato. Ayer Renato me ganó, no sé cuántos segundos era, a un minuto creo que jugamos el torneo de Axel.
Y es rapidísimo, Renato. Eso es lo que puedo decir. Hola, Clocla. Es rapidísimo jugando Bullet. Bueno, entonces Joven Clocla, ¿qué tal? ¿Cómo te va? vamos a hablar de lo primero. Por ahí es una introducción histórica, ¿verdad? Sí, vamos a explicar un poquito la imagen que está ahí a la izquierda. Ellos ven eso ahora Sí, mismo. están viendo esta. De hecho, puedo agrandar un poquito Agrandar un más. poco más, que sea para que se comprenda el. Ahí en el medio, bueno, Bueno, tampoco. estamos poniendo una imagen ahí. El primer libro, un poco fundacional sobre la cuestión del cálculo de variantes en ajedrez. Fundacional, digo, de todo lo que vinieron después, de yo que referirse a ese, así sea para contradecirlo. Es el libro de Kotov, Alexander Kotov, Piense como un gran maestro. No sé de qué año es el libro, supongo que inicio de los 70 o fines de los 60. Piense como un gran maestro, es un libro mítico. Un libro que tiene aspectos que hoy en día se consideran superados, lo cual es muy natural porque el ajedrez avanza. Y por otro lado, sigue siendo un libro de referencia inevitable, mítico, fundamental. Especialmente yo recomendaría ese libro como motivacional, es un libro que motiva mucho, porque te habla mucho del proceso de pensamiento de un gran maestro, y a gusto ver eso, a ver que te muestren cómo piensa uno que entiende, ¿verdad? Y dice Ivanovich, dice, yo pienso en todas esas variantes y me da un derrame cerebral. Bueno, Kotov inventó algo que se llama el concepto del árbol del análisis. Adiós, señora. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Acá pues tenemos un nuevo escenario, ¿verdad? Tenemos ventanas allá enfrente y la gente nos saluda. Adiós, ¿cómo le va? Sí, un gusto. Hasta luego. Sí, están los vecinos ahí Saludos enfrente, a su marido. Saludos conectadísimo a la transmisión. Exacto. Bueno, y inventó un concepto muy importante que es el árbol del análisis. Eso significa, yo voy a analizar tal jugada, mi jugada, esta jugada. Mi rival me puede responder así o asá, dos jugadas, por decir así. Y esas dos otra vez, si me juega tal jugada, si es tal jugada la que me hace, yo puedo contestar así o asá. Entonces se va formando un arbolito. De la primera jugada parten dos árboles, dos ramas, mejor dicho, principales, que serían las dos posibles contestaciones del rival. Y ante esas, las posibles contestaciones de uno. Y a cada una de las de uno, las posibles contestaciones del otro. Y se Y se arman las forma un árbol, ramas, se forman las claro. distintas ramas de un árbol. Ahora mismo tiene una imagen usted enfrente suyo, donde se ve esto. Donde se ve en una jugada principal, que brota de la izquierda, y se abren ramales. Si pasa esto, pues ocurre esto. Si pasa esto, pues ocurre esto. Y algunas de las variantes se transforman en tremendos y enmarañados ramajes. Kotov profundiza mucho en estos conceptos. Hoy en día, les digo, esto se considera bastante superado. Esto como tal, como concepto, no todas las ideas de lo que está en Kotov, no es eso. Sino esto como concepto en realidad, porque es demasiado arduo, demasiado complejo y poco práctico. Es demasiado exhaustivo. Es más bien como podría analizar una máquina, no como analiza un ser humano. Hoy en día se pone énfasis en eliminar ramas. Es decir, en descartar tal o cual rama, porque intuitivamente nos damos cuenta que no corresponde. Es que no vale la pena analizarla. Y eso me apresuro a decirlo, si me tiene un poquitito de paciencia, esto que les voy a No. decir, considero valioso, no te pregunto a vos, no lo considero valioso. Estoy preguntándole a la gente. Bueno, silencio. Escucha, ¿qué iba a decir? Ah, suelen decir que la gran diferencia entre un profesional y un aficionado es que no es la capacidad de analizar, sino cuándo analizar. El profesional analiza menos que el aficionado, porque el aficionado pone todo el tiempo énfasis en cálculos, 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 y el profesional no. El profesional toma decisiones en función de otros criterios más generales, y cuando necesita calcular, calcula. Y tomar esa decisión de cuándo necesito calcular y cuándo puedo tomar una decisión intuitiva o conceptual, bueno, eso es lo que caracteriza al buen profesional. Cuanto más fuerte el jugador, digamos así, menos calcula. En el sentido de calcula solo lo que hay que calcular, y lo calcula mejor que el aficionado. Por ahí va la cosa. Entonces, aprender esto, aprender a descartar, a seleccionar, etc. Ese es un paso, son pasos, son progresos realmente para el jugador. Ya diste tu discurso y entró Gino con el lema de RK. Usted que sabe de memoria tu lema, así como un himno tiene que ser Ricardo. ¿Eso viene a ser qué cosa? El lema del Team RK, que la Los ignominia egregios, la ignominia del. saboteadora de los inocuos gabinistas sean el elixir, siempre quiero decir al revés, que no vuelvan egregios hasta la eternidad. Hola Gino. Fantástica la frase. Sí, te juro la Es remera, la próxima una camiseta. frase
barroca como la Gran Siete. Barroca, vos conocés el barroco. Es un Sí. estilo que está lleno de firuletes, de detalles. Bueno, esta es una frase recontra barroca y llena de sustantivos. Y paca, paca, paca. O son adjetivos. Son sustantivos. Dice que influye mucho en el conocimiento de apertura, supongo, muchas jugadas casi mecánicas. Hola, mecenas. Vamos a hablar de Bueno, pero eso hoy. eso es la apertura. Cuando la cosa se complica ya no hay conocimiento de apertura que te ayude. Cuando saliste de tu preparación, lo que sí ayuda mucho es el conocimiento de los temas generales. O sea, los jugadores que juegan determinadas aperturas, que llevan esquemas que ellos conocen, tienen más fácil el cálculo, les resulta más fácil calcular que a uno que no conoce ese mismo esquema, porque están más familiarizados con los temas, ¿no? Y desarrollan una intuición de las posiciones. De las posiciones de la española, uno que Magnus Carlsen maneja, le es mucho más fácil calcular que a uno que tiene menos experiencia en la española. Me cae muy bien, mecenas. Se dio cuenta de mi fase 2 de Dragon Ball. Si yo les dije una onda gokusiana, hoy Goku va a imponerse. Me gusta mucho la campera de la profe, dice Renato. Claro que sí. Dragon Ball es lo mejor que hay después del ajedrez. Yo nunca diferencié Dragon Ball de ¿cómo es? De Pokémon. Nunca diferencié mucho, ¿no? Dicen que es muy distinto, yo no entiendo muy bien la diferencia. Mejor que no entiendas porque puede ser complicado. Mucha arena para tu Yo me quedé canal. con Mazinger Z. No. Qué aburrido. Debieran ver Qué Mazinger aburrido Z que alguna es. vez. Por No, era favor, otra no cosa. vean. Astro Boy era una cosa maravillosa. Astro Boy era una cosa increíble. Yo no puedo más ver a Mazinger Z. Empecé a Después. ver con él para conocer y es la misma cosa. Un robot contra Mazinger. Parece que le va a ganar a Mazinger. El Mazinger usa Pero ve que parece que le va a ganar. Y después, ¿quién gana? o usa su puño Mazinger. o usa Mazinger, la o pucha. Mazinger. sopla. Mazinger gana. Es Puño atómico, puño atómico. cualquier cosa. Vamos a hablar. Bueno, hay un libro Viento también. corrosivo. ¿Viste? Hay Rayo un. exterminador. ¿Ya terminaste? Después voy a volar, Mazinger, te cuento. Después. Bueno, Goku jugando ajedrez. Son lo mismo, Ricardo. Pokémon, Dragon Ball, el Chapulín Colorado. Hola, chico bestia, ¿qué tal? Chico bestia. Para entrenar el cálculo hay algunas cuestiones. Antes de hablar así de cálculo, visión combinatoria, temas tácticos. Bueno, para empezar, hay una gran diferencia, como dijiste, entre nosotros, los simples mortales y los maestros a quienes admiramos, es que ellos saben cuándo calcular y cómo calcular, ¿verdad? Saben reconocer los momentos críticos, que vamos a hablar de eso más adelante. Para empezar, lo primero que tiene que tener un jugador ajedrez para entrar, digamos, vos ya está empezando a jugar torneos, es un jugador de club, está empezando a jugar torneos y va a jugar torneos, tenés una posición muy buena, 3-4 jugadas después, perdés una pieza. Te hacen una combinación, perdiste una pieza. Y siempre tenés el mismo discurso, yo estaba ganado o yo estaba mejor, pero no vi la jugada que me hizo mi rival o entré en una combinación y no vi ese jaque previo que tenía mi rival. Cerdo. Todos me van a decir que todos nos pasamos por eso, ya sea en ajedrez presencial y ajedrez online. Tengo un amigo que ayer jugó un torneo por internet y tenían que ver lo que era mi amigo con este gesto. ¡Ay! Se me escapó. ¡Ay! No vi esa. Era como no Así vi. estaba un amigo mío, detrás mío, jugando. Y es el discurso de todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo Un podemos? amigo. Claro. Un amigo, un conocido. Hola, Héctor, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Acá no hay una fórmula secreta que te van a aplicar a rajatabla y vamos a hacer todo Magnus Carlsen, ¿verdad? Pero la idea de hoy es mostrarles algunas cuestiones de cómo se puede mejorar en el cálculo y recomendarles algunos libros. Primero de todo, temas tácticos. Uno no puede calcular si no sabe identificar los temas tácticos. Si no sabe, un buen jugador, ahora voy a poner una posición. Esa posición ya empezamos a mover un poco las neuronas en el chat. Un buen jugador de ajedrez, un jugador que está entrenado en lo que son temas tácticos, tiene que poder resolver este ejercicio en menos de 10 segundos. ¿Cómo entonces juega quién? Juegan las negras y ganan. Eso lo dice un gran maestro que se llama Rafael Leitão, no lo digo yo, en su libro Aprendiendo a Calcular.
Estamos hablando de uno de los mejores jugadores sudamericanos, Sí, un histórico de los últimos 20 años del ajedrez. campeón mundial en su momento, Así es. juvenil, número uno de Brasil. Rafael Litão. O sea, si vos estás bien entrenado en lo que son temas tácticos, estamos hablando de temas tácticos y visión combinatoria de pocas variantes, o sea, si la... Un flash. Si así, 3 segundos y pack juego esta y gano porque tengo un tema que se llama mata al Bueno, a fondo. eso le llamamos visual, Sí, visión. visión combinativa. Ahí Renato Franco, por ejemplo, ya tiró la jugada, que es alfil por e4. El blanco tiene que capturar sea de dama o de torre, Sí, digamos de dama, un poquito más. Bueno, está bien de torre. claro, de hecho de torre es la que se da en la partida. Y acá está una partida de Leitão. Juega dama por e4 y aparece el tema táctico Hacerle de jugada dama por torre. mate al fondo, ¿verdad? Dama por e4, torre jaque, Dama baja y torre por torre rey. por... Mate, gente. Entonces, como primer aspecto son los temas tácticos. Conocer, identificar todos los temas tácticos. No los más comunes, sino hay muchos más que uno... Uno piensa en el ataque doble, la clavada, la enfilada, pero también existen otros temas tácticos. Para eso, la recomendación de este canal y la que les hacemos a todos los alumnos es el famoso libro Aprenda Tácticas de Ajedrez. John Nunn, Sí, de John John. Nunn, aprenda tácticas de ajedrez. Acá estamos hablando en un primer aspecto entonces, Gaby, del cálculo de variantes. El cálculo de variantes tiene que fundamentarse en un conocimiento de los temas tácticos. Y eso, los temas tácticos se estudian de libros, libros específicos. Nosotros tenemos un libro que usamos para enseñar, que nos gusta muchísimo, Y tienen muy buenos que es el resultados en los libro alumnos, del así gran que... maestro, así como dice Gaby, John Nunn, John Nunn, como le conocemos. John Nunn, para que ustedes sepan, es gran maestro de ajedrez, un mejor élite inglés de los años 80-90, tiene todos los 80 e inicio de los 90, y por comentar, es autor de muchos de los mejores libros de ajedrez escritos hasta ahora, tiene esa fama, está entre los mejores escritores de ajedrez de la historia. Es doctor en matemáticas, el muchacho, por cierto, doctor en matemáticas, y además fue campeón mundial de resolución de problemas de ajedrez. Hay un campeonato mundial de problemas en que uno se sienta frente a un problema de ajedrez y ahí en vivo, en el momento, como si fuese una partida, Tienes que tenés que resolver. resolverlo a contrarreloj y eso dura horas, el proceso de resolución de un ejercicio. O sea, analiza, analiza, eso es puro cálculo, puro cálculo. Bueno, y Nune escribió un libro sobre temas tácticos, que escribió muchos libros, pero el que nosotros recomendamos sobre táctica es de él. Aprenda tácticas de ajedrez en castellano. Sí, ahí ya está en el chat, ya puse la primera recomendación para todos. John Nunes es un capo, dice Rodrigo del Puerto. Me encantó su libro Aprendiendo Ajedrez Jugada a Jugada, uno de mis primeros libros leídos. Sí, yo también leí ese libro cuando tenía Comprender ajedrez jugada a Jugada a Jugada. jugada. Sí, muy buen libro. Y Porque real. hay otro que se llama Aprenda ajedrez. Hay uno que se llama Ajedrez lógico jugada a jugada. Ese de Chernev, sí, que es Chernev o algo otro. así. Sí, ese es Chernev es otro. otro. Ese es otro. Para no confundirnos, o para confundirse un poquitito. O sea, hay un Sí. libro en Aprender ajedrez jugada a jugada. Sí, yo leí ese libro. Son 50 partidas analizadas, pero una cosa así, eran de Muy maestro. buen libro. Agrupados por temas, muy lindo libro. Entonces, en el libro Aprendiendo a Calcular de Rafael Leitão, él habla primero de temas tácticos, reconocer los temas tácticos. O sea, tener presente todos los temas tácticos. Para eso el libro de Nun es genial porque tiene por capítulos, te explica el tema táctico y después tiene ejercicios. Al terminar el libro hay como una especie de test donde tenés que resolver e identificar los temas tácticos. Otro factor muy importante para calcular es la imaginación. La imaginación. Sí, y la imaginación se entrena o se desarrolla resolviendo. ¿Qué te parece que hay que resolver, Ricardo? Ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicio, Ricardo? Ahí me mataste. Hay que resolver composiciones, estudios. Problemas artísticos, Sí, composiciones. artísticos, exactamente. Algunos lo llaman estudios, otros lo llaman problemas artísticos. Tal vez no sea lo mismo, ¿no? Yo creo que los problemas artísticos tienen más que ver con posiciones que no son de tipo partida. En tanto que el estudio, la composición, por ahí un final, ¿verdad? Un final que tiene detalles, ¿verdad? Y los problemas artísticos van más por el lado de cosas que no son características de la partida viva. Y una cosa que hemos comentado muchas veces, ¿verdad? La cuestión de por qué estudiar estas cosas. Esto que tienen ahora en pantalla, por ejemplo. Sí, que vamos a resolver Hay una ahora. dama de más para el blanco, qué sé yo. Bueno, este en particular parece que hay un peoncito que está por coronar, ¿verdad? Pero a menudo son problemas que te dicen mate en dos. Y vos tenés mate en 3, tenés mate en 4, tenés mate en 5. ¿Qué te importa encontrar el mate en 2? ¿Entienden? Son posiciones muy ganadas, por ejemplo. Y en realidad,
esos problemas desarrollan dos cosas. Primero que en el ajedrez se juega mucho sobre la precisión, ¿cierto? Sobre la precisión. Y estos problemas te obligan a ser preciso. Y segundo que desarrollan la imaginación. Y es por eso que los maestros profesionales utilizan mucho el recurso este de entrenar con problemas artísticos. Quiero, ya que hablaste de esos de ese libro, hay un libro que estoy buscando ahora para poner en el chat. Pero el título era 5334. Acá está. Bueno, voy a mandar en el chat un segundo libro que tiene que ver no con la cuestión propiamente de las composiciones, vamos a llegar a eso también. Sino un libro, hola verde gris, sino un libro que tiene lo que Ricardo mencionaba, ejercicio de jaque mate, por ejemplo, que vos decís mate en dos y uno tiene mate en varias jugadas y a veces no le encuentra el sentido de poder resolver. ¿Para qué encontrar un mate en dos tan preciso si puedo dar mate en tres, uno que veo al toque? Claro. Veo, veo y veo que acá hay mate en cuatro, y bueno, hago el mate en cuatro, ¿qué me importa hacer mate en dos? Es la precisión, el desarrollo de la precisión. Hay veces que en las partidas solamente la precisión te salva, o solamente la precisión encuentra el camino a la victoria. Así es, y hay un libro que hizo, bueno, hizo entre comillas porque al final Susan Polgar comentó que ella es la que realizó el libro en una entrevista. Laszlo Polgár, sí. Sí, 5334 problemas y combinaciones de ajedrez y partidas. Que es un libro que empieza con jaque mate en una jugada, después vas a hacer jaque mate en dos, en tres y en cuatro. Y en algún momento hay ejercicios de finales y hay ejercicios también de partidas cortas que tienen combinaciones de acuerdo a las casillas. Por ejemplo, combinaciones en F7, combinaciones en F6, combinaciones en H7. Y ese libro es muy útil para entrenar, sobre todo el jugador de club. Los ejercicios de mate en dos de ese libro son durísimos. O sea, no son los famosos jaque y mate, sino que no, normalmente las jugadas son sin jaque, la primera Son jugada, difíciles, y ¿no? son difíciles y eso te ayuda mucho a entrenar la precisión, ¿verdad? Bueno, Leitão habla de la imaginación y para eso estamos frente a una composición, donde la idea es resolver todos juntos. Hoy juegan las blancas Está la cuestión también, y Gaby, que ganan. hemos recordado muchas veces, acá juega el blanco y gana, el jaque, la captura y la amenaza. Eso hay que recordar Sí, también eso vamos como... a llegar. Bueno, acá, por ejemplo, lo primero que uno tiene que plantearse es eso, ¿verdad? Jaque, captura y amenaza. Así es. Bueno, el negro está coronando ese peoncito, ¿verdad? Así es, en una jugada. Saludó verde gris. Hoy Sí, verde gris. saludos. Hola. Hola Andrés Ríos, buenas tardes. Vimos la entrevista hoy muy buena, dice. Ah, vieron la entrevista, muchas Le gracias. hicieron una Sí, entrevista a Gabriela. hoy me hicieron una entrevista por Vía Facebook Live. Facebook. El sitio Carol Chess, seguro que más de uno está familiarizado. Es una jugadora mexicana que enseña ajedrez y sobre todo explotó muchísimo lo que es el preajedrez en México y también en toda Sudamérica porque varios profesores utilizan los materiales, me incluyo, ¿verdad? Para enseñar lo que llamamos preajedrez. Hola Polenta 20. Buenas tardes, maestros. Buenas tardes al honorable chat. El honorable chat. Me gusta, me gusta. Por cierto, mientras piensan acá, mientras tiran sus Juega el jugadas, negro y el blanco y gana, perdón, juega el blanco y gana. El mientras negro ti está coronando ese peón. Mientras tiran sus jugadas, yo tengo que anunciar algunas cositas. A ver. Desde la próxima semana vamos a hacer una transmisión diaria a la mañana. A partir de la próxima semana. A la mañana quiere decir 8 o 9 de la mañana de Paraguay. Para poder cumplir con nuestros espectadores del otro lado del océano. Para conocerles. Para conocerles también. Tenemos muchos seguidores de España sobre todo. Primero, ¿verdad? Segundo, la próxima semana se habilita una sección nueva del canal que es, el título todavía no lo tengo, pero básicamente es Gaby y sus amigas. Gaby y sus amigas. Ya anuncio. Yo anuncio que algún día vendrá la emancipación masculina y yo haré RK y sus amigos. Bueno, y Claro. le vas a traer a Gino y a Mecenas, Vamos a ¿verdad? estar todos juntos acá. Polenta. Sí. Bueno, no sé si alguien va a querer ver eso, pero en fin. Gaby y sus amigas, chicos, se viene Gaby y sus amigas. La idea es poder tener invitadas a mis amigas paraguayas, Gaby y sus secuaces, dicen ahí. Gaby y sus secuaces. Y como saben, el viernes habilitamos una nueva sección que era el book review, que a mucha Book gente le review, gustó. sí. Estamos tomando un libro y dar nuestra opinión, explicar de qué trata, mostrar ejemplos.
Muy bien, Víctor ya encontró la idea. Porque en esta posición, al no haber jaques que sirvan, por ejemplo, hacer un jaque acá, simplemente te corona. ¿Okay? Entonces hay que buscar capturas para hacer tablas, pero como dijimos, el blanco gana. Entonces ahí Víctor Que ya generar una amenaza. genera una amenaza. La idea de Víctor es caballo F2 jaque, y si el rey se pone enfrente, no puede coronar. Tenemos un tiempito a nuestro favor. ¿Y Y si si la corona y si ahora? corona, que es la variante que da Víctor, tenemos caballo jaque y Tiene tiene que que picar. entregar la dama y este final se gana. Entonces, Entonces empezó con jaque, captura y amenaza, ¿verdad? La sí. regla clásica de... Caballo E4, que es una amenaza. ¿Cómo pueden responder las negras? Tienen que controlar la casilla de F2. Entonces las negras juegan caballo D3. Nuevamente, si dama por D3, corona y es con jaque. Ya, había un caballo B4 también a considerar, ¿no? Sí. Posible caballo B4. Yo hago el asado, tocamos la guitarra, jugamos ajedrez y le enseñamos a los ignominiosos lo que es ser un buen team RK, Ahí dice está. Gino. Se viene entonces RK y sus amigos. RK y sus amigos en un club. Y sus amigotes, famosos los amigotes. ¡Eso es tu amigo! No, no, yo no dije ¡Todos los nada. borrachos! Ey. Un clásico es eso. Sí, yo sé. Seguramente que es un clásico. Ok, vamos entonces al... ¿Qué puede jugar el blanco acá, Ricardo? ¿Qué se te ocurre? Bueno, puedo dar ese jaque, caballo por, dama por y me coronaje, no pasa nada. Y una amenaza coronar con jaque, ¿eh? Dama E1, no sé si dice acá en esta posición. No, en esta posición no creo. Bueno, ahí Gino ya canjeó su mensaje para que lean el chat, para los que quieren. Gino hace una oferta interesante. Dama E1. Caballo por. Dice Dama E1, error. Hay que generar una amenaza. Así es. ¿Cómo se genera una amenaza en esta posición? ¿Cuáles son las amenazas posibles en ajedrez, sobre todo en un final? Mate, Mate, muy bien. coronación, Coronación después. captura, me hace capturar algo, Ahogado ahogado, y gracias perpetuo. y perfecto. Sí, esas son todas las amenazas que uno puede, sobre todo en un final, ¿verdad? Son los recursos de un final. O te ahogás cuando estás inferior, o haces un perpetuo, o amenazas coronar para ganar y amenazar mate. Una de esas cuatro amenazas se presenta. ¿Cuatro o cinco? Escuché que era mate en dos, por eso no daba, dice. No, estábamos hablando del mate en dos, Héctor. Esto no es mate en dos. Pobrecito Héctor, estaba calculando así, mate en dos. No, no hay más de dos. No, ya avisamos que no Efectiva. hay mate, no te preocupes, Hay Héctor. que llevar esto hasta la victoria. Es muy lindo ejercicio. Bueno, generan una amenaza. Dama E3, por ejemplo, amenaza caballo B3 jaque. El problema es que te corona y caballo B3 rey G2. Caballo G3, rey G2. Y ahí no estoy viendo qué hay. Bueno, el amenazar mate es la cuestión aquí. Bueno, ¿cómo amenazamos mate? Bueno, amenaza caballo F2, mate. A caballo G3 mate. Caballo G3, mate. Sí, sería bastante mal. Entonces... Yo no dije nada. Creo. No, toda la onda. Bueno, acá hay que capturar esa Si pieza, se ¿verdad? corona, espera, para mostrar. Si se Caballo corona, es F2. el mismo tema, ¿verdad? Tiene que entregar la dama y ganas el final. Entonces, como decís, tiene que aceptar el sacrificio de los ¿Hasta dioses. cuándo el sacrificio? El sacrificio de los dioses. ¿Y ahora? ¿Podemos capturar en F2 con jaque o podemos jugar caballo G3 jaque? Serían las opciones en esta posición. Un misterio. Está cerca, Croft. El MI entrenando.
Dale, creo, te veo. A ver si el Bueno, chat resuelve. caballo que te caballo F2, me juega rey G1 y después rey F1 y ahí ya no hay Ya lo ganas. Tenés que nada. sacrificar el caballo y. Entonces. Caballo G3 jaque, por descarte caballo G3 jaque. Lo que pasa es que acá nosotros ya sabemos que tú se gana, ¿verdad? En una partida viva nadie te va a decir vos ganas esto. Bueno, que hay que generar una amenaza. La amenaza va a aparecer cuando se mueva uno de esos dos caballos. En la próxima jugada, el negro tiene que mover uno de sus dos caballos, sí o sí, porque el rey no tiene movimiento. Entonces jugamos caballo G5. Y ahora tiene que mover uno de los dos caballos y el caballo blanco va a dar mate en la próxima jugada, ¿verdad? Sí, si mueve el caballo de H a F1, ahí. Mate. Caballo en F3. Porque soltó esa casilla F3, ¿verdad? Sí, y si se mueve el otro caballo a H1, o bueno, Otro cualquier lado. lugar, el caballo H3. Qué lindo final, ¿eh? Qué linda posición final. Qué buenos finales, le gustó a Verde Gris. Muy lindo. Entonces, estas son las clases de ejercicios, que son durísimos, por cierto, para entrenar lo que llamamos la imaginación, ¿verdad? En ajedrez. Nuestra recomendación, hay un libro que es fantástico para los jugadores de club. Justamente lo que les mostramos ahora un poco avanzados, es difícil. No crean que todos los ejercicios son así. Claro. Por eso recomendamos un libro que es genial, ahí va en el chat. Es Endgame Tactics, Tactics del 2014. Es un libro de un tipo que se llama András y su apellido que es súper impronunciable. Mesaros. Mesaros, ¿verdad? Sí, pero no sé, ¿polaco? No, ¿Checo? Mesaros tiene que ser húngaro. Húngaro, bueno, uno de esos países raros. En ese libro van a encontrar, ejercicios que son bastante sencillos para empezar a entrenar lo que es la imaginación. ¿Entienden? Ese libro es fantástico. Si por ahí después quieren los materiales, podemos hablar por susurro o nos conectan en las redes sociales o en el Discord o en el grupo de Telegram, como quieran. Si por ahí quieren hablar o quieren los materiales, tenemos todo a disposición. Pero ese libro es fantástico. Quiero mostrar un ejemplo de ese libro para que vean que no es tan. No es que todos los problemas artísticos son así difíciles y que dan miedo, porque lo primero que uno piensa es que da miedo esto. Yo también tenía eso, a mí me asustaban y ahora me encantan los problemas artísticos. Bueno, esa es la recomendación. Todavía no entramos en el, estamos hablando de Mostrarle la tapa a la gente, ¿verdad? ponerle en la tapa el libro. Factores de cálculo. Acepté. Sí, está buena la tapa, le va a gustar a la gente de la A tapa ver, del libro. quiero mostrarles. A ver, uno de estos problemitas que no sea tan complicado. El primero, para que vean el primero, ahora este financito de cómo es el libro. ¿Te parece? Okay. Para mostrarles un poquito, es A6 B5, acá para acá, acá para acá, y el rey está en. ¿Se me perdió? C4, no. En la tapa del libro quiero el profe que le muestre, le voy a mostrar la tapa del libro, sin problema. Pero antes de pasar a otro topic del cálculo, estos son los ejercicios que. Este es el primer ejercicio del libro, hablando mal y pronto, ¿verdad? Este es el primer ejercicio del libro. Jugar blanco y gana. Juega el blanco y gana. A ver. Diría que es avanzado, avanzado. No, Héctor, vamos a pasar hoy los materiales al grupo de Telegram. Sí, señor. Van Perlo, dice Verde Gris. Sí, Van Perlo también es otro que tiene. Sí, Endgame Tactics. Sí, también. A mí me gusta mucho este para introducirlo a un jugador de club a lo que son los problemas artísticos, ¿verdad? Empieza con un nivel bastante sencillo para que vos te vayas acomodando a los tipos de ejercicios que tenés que resolver y después vas evolucionando. Entonces, este es el primer ejercicio del libro y todas ya la pegaron acá con B6, que tiene un poco de conceptos de finales de peones, ¿verdad? Por Sí, el acá la tema cuestión es del que en cuadrado. la próxima jugada,
un peón blanco va a llegar a A7. El Y ese cuadrado peón va a perfecto. ser, ese peón va a ser incontenible. O el cuadradito. El que llegue a A7. La cuadratura del círculo. Bueno, sería el Está problema de la el cuadratura del cuadradito. círculo. Si tomo A por B, El cuadrado. A7. Si tomo B por A, B por A. Y si el rey se acerca, no llega al cuadrado porque después de esta no dispone de esta casita. ¿Cómo es el problema de la cuadratura del círculo? Voy a mostrar, Sería, vos querías que muestre la tapa del libro, ¿verdad? ¿Te gusta dado un mucho? cierto cuadrado, ¿Pues te gusta te dan la? un cuadrado. Vos tenés que construir un círculo, ¿Te gusta o la tapa sea, del hacer libro? centro y trazar el círculo que tenga el mismo área que el cuadrado. Y eso no tiene una resolución exacta. Bueno, Porque estoy hay de por hablando. medio un número irracional, que es el número pi, 3,1416, porque no es un número exacto. Entonces no hay nada, no hay una forma de resolver eso exactamente. Siempre va a ser una aproximación. Una aproximación de 40.000 decimales también se quiere, pero va a ser una aproximación, no va a ser exacto. El problema es la cuadratura del círculo. Los griegos ya sabían que eso era así. Interesante. El profe, sí, súper interesante. El profe quiere Sí, que súper muestre. interesante. Es cierto, ¿Le mostraste interesante. la foto? Ahora les muestro la foto. Muy linda tapa tiene el libro, tienen que ver ese libro, gente. Es muy lindo el libro, es un libro muy Lo lindo. conocía como la Así sea cuadratura de la que circunferencia. es eso, la cuadratura del círculo. En No, realidad, es apropiadamente, enorme. Salió un perro muy grande. la cuadratura del círculo. Salió un perrito muy grande. Al profe le gusta mucho la tapa de este libro, entonces ahí Ahí va. está, Endgame Tactics. Si quieren Muy hacer un buen libro. screen shot para guardar, ahí ya está. Muy lindo libro. Muchas, muchas Nice. composiciones, Gente, recomendadísimo. si vamos a suponer que vos no tenés esa inquietud de ser un día un competidor, de jugar grandes torneos. Si lo sos, si querés jugar torneos, este libro es muy útil. Pero aunque no lo seas, aunque a vos te interese el ajedrez para disfrutarlo, este es un libro demasiado lindo. Demasiado lindo para mi humilde gusto. Estoy pelando con mi pelo. Gino dice que estudió electromecánica. Supongo que eso. Me contó que somos colegas. Sí. Había contado en el chat. Bueno, ahí está el perrito. Entonces, tapamos eso un ratito. Espero que ya le hayan quitado foto. Y seguimos con. Acá tengo un bloc de notas, les ayuda. Sí, señora. Bueno, eso en la parte de entrenar la imaginación, ¿verdad? Para entrenar la habilidad táctica. Recomienda acá el querido Leitão. Ese libro a mí me parece fantástico. Es un libro que no está en línea, no está en físico, sino es que es un libro que él le dio a sus alumnos durante un curso que él hizo, que de hecho va a volver a hacer ese curso. Y cuando eso nosotros entrenábamos con él, tuvimos unas cuantas clases con él, y como regalo nos dio el libro, que cuando eso todavía no estaba el curso, sino que estaba en proyecto ahora. Un texto que él usa con sus alumnos. Claro, es un texto de donde te enseña a calcular y te da tirando materiales y no, nosotros usamos en la academia las recomendaciones de él, ¿verdad? Bueno, el siguiente paso es entrenar la habilidad táctica. Se recomienda que antes de empezar a entrenar, cualquiera sea el tema que vos vas a entrenar, que si mañana te despertás y decís voy a estudiar hoy las partidas de Carlsen en este torneo que estás jugando online. Bueno, se recomienda que antes de cualquier sesión de entrenamiento uno haga ejercicios, combinaciones, como Exacto. una especie de calentamiento, ¿verdad? Claro. Entre esas combinaciones pueden hacer resolver ejercicio de mate o combinaciones sencillas, golpe de vista, ¿verdad? Lo que llamamos el golpe de vista. Libros de eso hay muchísimos, ¿verdad? Muchísimos libros para hacer combinaciones. Mismo el libro este de aprender tácticas de NUM tiene esos La ejercicios. enciclopedia de combinaciones. Combinaciones. En chess.com hay un entrenador de tácticas que vos Claro. podés nivelar por la fuerza del problema que querés que te aparezca y el tema táctico en particular si querés entrenar los lunes hace ataque doble, los martes hace clavada, los miércoles hace enfilada, Es etc. como suelen decir los entrenadores, que el problema no es tanto el material que vos uses, que hoy en día justamente el problema es el exceso de información, el exceso de material. Hay tantos, tantos libros, tantos textos, tantas fuentes de ejercicio, tantas fuentes de apertura, que uno no sabe por dónde empezar. El problema no es el material que vos uses, hay muchos materiales buenos. El problema es cómo usas los materiales, cómo trabajas, cómo utilizas los medios que tenés para prepararte, para progresar en ajedrez. Y eso es lo que buscamos nosotros mostrar acá, el cómo. Así es, el cómo. Bueno, para entrenar, o sea, seguir todavía, es
Uno de los factores importantes del cálculo es la precisión, ¿Cierto? ¿verdad? Uno tiene que ser preciso para que no sucedan los escenarios que mencionábamos antes. Estoy jugando una partida, le tengo ganadísimo a un maestro, a El un jugador famoso yo fuerte. tenía ganado, yo tenía ganado. Y ahí el profesor te dice siempre, ganado, ganado, ganado es la vaca, ganado son las vacas, ganado son las ovejas, ganado son los caballos, eso es ganado. Ganado, tenés que ganar la partida. ¿Ganado de caballo? Sí, ganado de quino. Ah, okay. Ganado porcino, así se dice, ganado porcino, ganado equino, ganado bovino. Porcino existe. Porcino, porcino, ¿te diste cuenta? Ganado porcino, los chanchos. A lo que se dedica nuestro amigo Rodrigo, está mirando. O Ganado estaba por lo menos. son vacas, acaba de hablar Rodrigo, Ganado son justamente vacas. Ahí está, acaba. ganado son vacas. Eso es Pero lo que. bueno, Yo volviendo a tenía la precisión. ganado, profesor tenía ganado. Ganado son las vacas, ganado son las vacas. Mira, no solo el profesor, nosotros también, entonces. ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas veces? Esa posición ganada te va y. Como decía un amigo, no puedo matar el tipo, gana. Le mea un Rembrandt, por ejemplo. Si vos sos un Rembrandt, un Van Gogh, por ejemplo. Le mea un Van Gogh. No, no entiendo. Seguimos Mejor viendo. que no entienda. Seguimos. Bueno, la precisión es importantísima. ¿Cómo se entrena la precisión? Rafael Leitón recomienda y está comprobado por la Academia ABF que esto funciona. Porque puedo decir que el maestro FIDE Alejandro Benítez, antes de ser maestro FIDE, su entrenamiento para el sudamericano, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Finales de peones. Finales de peones con Sebastián Melián y ellos lograron la medalla Los dos en hicieron títulos universitarios, hicieron títulos sudamericanos, universitarios, hicieron títulos sudamericanos, medallas sudamericanas, entrenando finales. O sea, utilizamos los finales como conocimiento por un lado y por otro lado para que entrenen la habilidad de Sí, calcular. y era la última, el último mes antes de ese sudamericano. Agarramos un texto que ahora voy a compartir en el chat el nombre del texto y para qué pueden utilizar este texto. Y tenemos un ejemplo. A ver, ahí está el texto del que estábamos hablando. Test your. ¿Cómo es? Supongo que sos bueno en el Test your inglés. endgame ability. Eso Sí, veo. ajá. Gino dice Sí, que se le este. congeló el stream. No sé si es solo a él O a todos. o a todos. Queremos retorno, gente. Hay problemas, nos ven bien. No hay problema de sonido, imagen, etc. Por favor, un retornillo. Bueno, este es un libro relativamente poco conocido, ¿verdad? Un libro que se llama Test Your Endgame Ability, de John Spielman. John Spielman. Jonathan Spielman. Jonathan Spielman es un gran maestro de élite, fue candidato por lo menos dos veces, por lo menos, en los años 80-90. Ah, está bien, dice ahí. Por lo visto, allí no se le congeló. Ok. Sí, este es un libro poco conocido. De hecho, yo no lo conocía hasta que vi el material de Leitão, ¿verdad? ¿Y cómo mejorar la precisión? Hay que hacer todo este libro. Este libro básicamente está repleto de ejercicios de finales de peones. Y Por otros, sí. y otros. ¿Por qué finales de peones? La pregunta. O sea, ¿cómo mejoras tu precisión haciendo Finales de cálculo peones. final de peones? Y bueno, la respuesta es bastante sencilla. Si nosotros tomamos una posición del medio juego, normalmente juega el blanco y gana, ¿verdad? Y es una combinación o es una posición donde no está nada claro o depende mucho cómo uno de los dos bandos va a jugar. En cambio, en los finales de peones, el resultado es matemático. O sea, vos tenés un final de peones donde o gana el blanco, O o gana establa el o gana el negro, negro. o es tabla. O sea, es mucho más definido, menos ambiguo. No hay espacio para la ambigüedad, para la subjetividad. Es muy objetivo el final de peones. Y este libro que mencionamos, que pusimos ahí en el chat, es el libro que recomienda Rafael Leitão y es el libro para mejorar la precisión. Tuvimos experiencia con dos alumnos que les mencionamos que un mes antes de ese evento, su entrenamiento consistía básicamente en ir a la academia y hacer esos ejercicios. Y en un momento estaban, con el perdón de la palabra, podridos de hacer eso. Estaban Sí, hartos, hartos. estaban hartos. Estaban Ya me cansados. acuerdo Melian quejándose porque no le salía.
Es para que uno se va a Sí, quejar nomás. pero era así, no le salía, no le salía, y a veces no entendía para qué estoy haciendo esto en vez de repasar mis líneas de apertura, ¿verdad? Que es lo que normalmente los jóvenes de hoy, ¿verdad? Pero es muy duro, hay que admitir, pero para llegar al cielo, ¿verdad? La precisión, para mejorar la precisión, es un libro muy duro. Vos mira acá y son tres piezas. El diagrama que tienen enfrente es el primer diagrama del libro. Traemos para compartir. Y vos mira y así son tres piezas. No puede ser tan difícil esto. Y es difícil. Juega blanco y gana en esta Hay que ser posición. precisos. Es un final muy conocido por un lado. O sea, está en todos los libros finales de peones. Acá juega el blanco y gana. Entonces, ¿En esto qué es se para basa? En un mejorar la concepto, precisión. ¿cierto? Sí. Vamos a ver. Sí, claro, vamos a Tenemos el mostrar. tablero. Se puede mostrar cosas en el tablero. Sí, señor. Esto se basa Ahí está. en un concepto. Para ganar con este peón, el bando fuerte tiene que dominar una de estas tres casillas. Si domina, dominar quiere decir para el bando fuerte, el rey blanco tiene que entrar acá. O acá, o acá. Eso es dominar. El negro tiene que impedir que el rey blanco entre acá, o acá, o acá. Estas casillas Si el son rey, casillas clave. llamadas casillas clave. Casillas clave. Si el rey blanco entra a una de estas tres casillas, gana el final. Si el ne rey negro impide que el rey blanco entre a una de estas tres casillas, el final es tabla. El rey negro no necesita instalarse en las casillas. Basta con que evite que este rey llegue a las casillas. Si yo pongo mi rey en C6, por ejemplo, Claro, estoy controlando las tres casillas, si ¿verdad? este rey negro llega, por ejemplo, hasta C6, tiene toda la chance. Por otro lado, depende de a quién le toca llegar ahí, ¿verdad? De a quién le toca llegar ahí. Pero sin eso es imprescindible, porque esta sería la casilla de la cual controla todas las demás tres, ¿verdad? Bueno, ese es el concepto, es una lucha por estas tres casillas. Hay que llegar a una de esas tres casillas lo antes posible. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Mostramos? ¿Cómo llegamos? Este es el Parece. camino más corto a una de esas tres casillas. Podemos poner lo que sería más usual, ¿verdad? El camino usual. Uno pensaría, bueno, Dale dos. me voy lo más rápido posible, ¿verdad? Me dirijo hacia las casillas que ganan. Inclusive puedo venir hasta acá, ¿verdad? Aquí y acá tengo más opciones porque puedo llegar a las tres, ¿verdad? Entonces juego, repito, esta, ¿verdad? Pensando en eso. Entonces viene acá, vengo acá, viene aquí, ¿verdad? Para que hay que jugar. Entonces, si vengo acá con la amenaza de entrar a una de estas casillas, el rey negro llega justito evitando mi paso y consiguiendo lo que llamamos la oposición, ¿verdad? Acá el negro acaba de ganar la oposición. Entonces mantiene a raya al rey blanco, que si viene acá, nuevamente le viene acá, sin permitirle entrar aquí. Viene acá, no le permite entrar acá. Viene acá, no le permite entrar acá. Entonces, lo que sería una jugada normal para el blanco, que sería este avance del rey, en realidad un fracaso, es un error. ¿Por qué eso es así? Porque es cuestión de contar los tiempos, ¿verdad? Uno dice 1, 2, 3, 4 para llegar hasta aquí. En tanto que el negro hace, por este camino es 1, 2, 3, 4. Las distancias son iguales. El problema es que el negro, para evitar, si yo llego acá con mi rey, para evitar que yo pase aquí, su rey tendría que estar acá. Y eso es una casilla más lejos para el negro. Entonces, este camino es igual de largo para el blanco, pero le dificulta al negro porque el negro tiene que llegar hasta acá y es una casilla más lejos. Y por eso se gana haciendo esta jugada y ninguna otra. Entonces el negro acerca y se queda una casilla corto, pues yo vengo acá. Y ahora viene acá. Este rey tendría que haber llegado hasta acá para empatar. Entonces yo ahora gano la oposición. Y en la próxima jugada mi rey entra aquí o A aquí una de las o aquí. casillas Y al clave. entrar ahí gana el final. Podemos mostrar cómo, ¿verdad? Digamos que sale el rey para allá, pues yo entro, ocupo cualquiera de las tres, en esta posición gana esta jugada, como también gana cualquiera de las otras dos, esta o esta, cualquiera de esas jugadas gana. Yo ingreso aquí, me gana la oposición, recupero la oposición con una jugada de peón y nuevamente ahora voy a conquistar una de las tres casillas clave que están delante. Digamos que se oponga, ocupo esta casilla, por decir, me voy con esto y ahora ocupo ya definitivamente la casilla clave que me permite definir el final. Y eso es, gente. Pura geometría esto.
Una precisión. Sí, contar tiempos. Sí. Y resolver La distancia más corta, la distancia más larga. ejercicios, sobre todo finales de peones, sirven para eso. Así Y ahí mandamos en el chat, a ver, voy a mandar otra vez para los que se conectaron recién, la tercera recomendación para lo que es entrenamiento de cálculo en ajedrez, que es el stream de hoy. Bueno, después de hablar de un poquito de lo que son los finales de peones, tenemos que hablar de la visualización en ajedrez. Hace poco justamente alguien preguntaba de cómo memorizarse las casillas, ¿verdad? De cómo, si yo te digo a vos E4, ¿qué color es de casilla? O si, y blanca, si te digo G8, blanca, H2, negra, E1, negra. D9. Entonces, esas cuestiones son muy, muy importantes a la hora del cálculo. O sea, ¿por qué? Porque uno cuando está en una partida o está entrenando, lo ideal sobre todo a la hora de entrenar es no tocar las piezas a la hora de resolver ejercicios. De no tocar las piezas, porque eso es más bien un perjuicio que un beneficio. Porque básicamente porque uno cuando juega una partida no puede. La gente está poniendo una cantidad de cosas raras Sí. ahí, ¿verdad? Gino, no te vamos a extrañar. No, mentira. Pero vuelve un rato. Seguro se va a hacer. Dale, Gino. Va a hacerse un mate y vuelve después. O va a merendar. Hasta la vista. Entonces, Entonces, no, qué lamentable. sí. Entonces, sirve para la visualización, sirve muchísimo a la hora de realizar los cálculos sin mover las piezas. Te ayuda mucho a ubicarte en el tablero. Saber las diagonales, por ejemplo, ¿verdad? En el fondo, visual, ¿de qué es lo que se trata esto de calcular? Vos tenés que ver en tu cabeza algo que no está enfrente tuyo, es decir, una cierta disposición de piezas y cómo se va llegando a esa disposición, o mejor dicho, cómo se va llegando a esa disposición. Digo, hermano, algo que pasa también le tengo a esta chica por este lado, donde no puedo yo expresarme libremente. Bueno, entonces, para hacer eso, tenés que visualizar el tablero en tu cabeza, tenés que tener el tablero acá. Me acuerdo un comentario de Yermolinsky, gran maestro Yermolinsky, en que hablaba, por ejemplo, dice, esta cuestión del cálculo. Dice, para un tipo como Vasily Ivanchuk, para él es muy fácil, porque él simplemente lo que va a hacer es empezar a hacer jugadas que creen amenazas sobre el rival, y ahí viendo cómo se defiende el otro contra las amenazas, y él ve todo eso en su cabeza. Yo no tengo esa capacidad. O sea, esto varía también con las personas. Y varía también con el nivel, con el tiempo que le dedicas a esto. Por un lado, yo creo que hay gente que es agraciada para estas cosas. ¿Qué vas a hacer? Siempre hay un tipo que nació con algo que los otros no tienen. Esos son los más grandes jugadores y qué sé yo. Pero todo esto se puede entrenar, todo se puede aprender, ¿verdad? Entonces, si vos querés mejorar tu cálculo, aunque vos no hayas nacido con una facilidad especial, pues te sentás y trabajas. Así Trabajas, es. trabajas, trabajas. El famoso escenario de los GMs que uno siempre los mira y están ahí mirando el techo. Sí, yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que yo le vi a Vasily Ivanchuk, la Olimpiada del 96, habré comentado ya alguna vez. Es por citar un gran jugador, ¿verdad? Y yo me voy, estoy caminando sobre el escenario y nos tocó jugar en el escenario, donde estaban varios de los principales, le vi a Shirov, Shirov estaba a mi espalda jugando. Yo miro así, socorro, y están todos acá, ¿me entiendes? Y empiezo a recorrer y de repente veo un tipo que me está mirando así, fijo. Me mira fijo, a mí me miraba. Y yo le miro así y pensé, acá voy a hacer una macana, o sea, por ahí el tipo va a decir que, qué sé yo, que le están distrayendo, qué sé yo. Y de repente me doy cuenta que es cierto que me mira, pero no me ve. Me mira, pero no me ve, estaba re concentrado. Y yo salí de su visual, pasé otra vez así y me di cuenta, sí, este tipo no me ve. Me mira, pero no me ve. Es decir, tenía los ojos clavados así en algún lado, así. Mirá, y estaba calculando, y hace así, está así, mira, mira. Y de repente hace este gesto, sobre el tablero. Hace su jugada, aprieta el reloj, anota la jugada, se levanta y se va. O sea, estaba capitulando en su cabeza que iba a jugar. Calculando, calculando, calculando y mirando hacia el infinito. Y de repente baja el tablero, juega, aprieta y se va. Anota y se va. Mira un punto fijo y se concentra, dice Eso Mr. mismo, Pareja. eso mismo. Los profesionales dicen que sirve para descansar la vista también. Para descansar la vista. Es decir, la visual propia del tablero no te choca un poco. Entonces, mira en otro lado. Entonces, Bueno, entonces vamos a algunos ejercicios ya, que a sea un ver. poquito de esto.
Vamos a entrar en lo que ella empezando a hablar del cálculo, de la famosa regla que siempre mencionamos en el canal. Vamos a poner algunos ejercicios divertidos, súper divertidos. Alguna vez ya los mostramos, pero ahora que estamos hablando del cálculo, hay muchísimos ejercicios hechos. Vamos a empezar con este. Sencillito. Ahí hablan. Aquí le toca al blanco, si juega el negro es torre por H2 y acá te van a dar mates, ¿verdad? Sí, como el tema de la visión, ya hablamos de la visión combinatoria, ya hablamos de los temas tácticos, ya hablamos de la precisión, ya hablamos de la imaginación. Recomendamos materiales Axel, después te podemos pasar. Y ahora vamos a empezar a realizar, a aplicar un poco algunos conceptos a la hora de resolver ejercicios de distintos órdenes, ¿verdad? Vamos a ver también algunas composiciones y algunas combinaciones. Y por último vamos a hablar del uso del motor de análisis para lo que sería el cálculo. Y hay una anécdota ahí de una partida Kramnik que vamos a comentar. Entonces, ¿cómo empezamos con esta posición que está? Te están amenazando torre por H2 y juega el blanco, por cierto, ¿verdad? Sí, además te amenazan alfil D7, esa creo que es más dura todavía. Con alfil D7 no hay nadie. De torre H2 se va a G4 y puede pretender escaparse a F3, Ay, ay, pero alfil alfil F6, ¿verdad? D7 directo, alfil D7 directo a H4, ahí ya torre por H2, ella es mate. Te amenazan mate con alfil D7 seguido de torre por H2, ella es mate, porque te saca la casilla G4. Okay. Entonces, Precisión, gente, precisión. cómo se resuelve esto? Bueno, juega al blanco, jaque, captura y amenaza. No puedes dudar mucho acá, tenés que buscar un jaque, si no te van a destrozar. Y no te van a ganar esta posición. Me gusta mucho el vaso con mandarinas. Parece un juguito. Hay varias mandarinas. Juguito de mandarina. ¿Se hace jugo de mandarina? Sí, Es torta jugo. todo. Torta de mandarina. Jaque, capturas y amenazas. Jaque. ¿Qué jaque tenemos, gente? Tenemos algún jaque. Yo creo que hay dos nomás. Dama G6 y Dama H6. Dama H6, rey por y se acabó todo, gente. Entonces tenés que pensar en Dama G6. El único que tiene continuidad. Si yo doy un jaque de dama en G6, ¿me tiene que capturar o no? Eso podemos pensarlo, pero si me captura, Así es. es un follower. Sí, Arsenio E, bienvenido al canal de las mandarinas. Arsenio, un gusto, gracias. Gracias por el follow. Dama G6, ahí Víctor ya está tirando variantes. No estamos moviendo también, Crocla. No estamos moviendo porque la idea es entrenar justamente. Exacto. Entrenar el cálculo. Entonces no hay que Sí. mover las piezas. Ah, Dama G6, alfil por G6, voy a leer lo que dicen. H por G6. Y si rey G8. E8 corona y Mate. hasta luego. Entonces tiene que tomar en G6. Okay. ¿Y qué pasa después de rey por G6? ¿Cómo sigue? A ver cómo está esa visión. Bueno, hay que capitalizar lo que tenemos, ¿verdad? Se juega con lo que se tiene. Tenemos un peón en séptima que puede coronar. Coronamos en principio dama, ¿verdad? Que es la lógica. Ok. Coronas dama, E8 es igual dama y Y hay posibles movimientos del rey. A rey F6 y una dama E6 mate brutal, ¿eh? A rey H7, a rey F5. Eso es lo que hay que calcular, ¿eh? si rey F5, creo que igual es Dama E6 mate. dama E6 mate. Y si rey H7, entonces queda como única. Hay un dama por E4, ¿cierto? Jaque. Y hay un desastre. Dama por E4 jaque y luego el rey va a H8. ¿Y qué pasa ahí? Digamos. ¿Qué pasa ahí, gente? ¿Qué pasa allí, Son compañeros? todas variantes de jugadas forzadas. Claro, por eso se puede calcular más o menos sin demasiado análisis. A cada jugada blanca, el negro casi no tiene. Eso que habíamos mostrado del árbol. Casi no hay opciones. El árbol de coto. Sí, el árbol de coto, exactamente. Casi no hay opciones. Entonces. Después de comer en E4, ¿qué haces? Barra de H8 y ahí tomamos en C2, ¿verdad? Tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica tomar en C2? Porque amenaza por un lado el caballo de C8 que está sin defensa y el alfil de B2 que está sin defensa. Y ahí viene una cuestión de concepto y de conocimiento. La pieza que no está defendida, gente. La pieza que no está defendida. Acá tiene que estar, en tu visual tiene que estar eso. Si tu rival tiene piezas sin defensa, ahí tenés que atacar. Si vos tenés piezas que no están defendidas, preocupate por tus piezas que no están defendidas. Una vez Fischer tenía un alfil
Fischer tenía un alfil en C4 Yo y no. bajó el alfil. Pues siempre me miraba. Es que Fischer siento, bajó el ¿sabes alfil qué de siento? C4 a B3. De C4 a B3. Y le preguntaban por qué hizo esa jugada. Y Fischer dijo: el alfil en C4 está sin defensa. Entonces bajé a donde estaba defendido. O sea, su argumentación era extremadamente práctica y sencilla. Procurar no tener piezas sin defensa. A eso se refiere. Yo te Señora. miro porque vos estás en cierta edad donde los infartos son comunes. Ah, ya tiene miedo Entonces, que me dé un infarto. Así. ¿entendés? Perdón, ya te Con maté, ya lágrimas. te maté en vivo. Pero Bueno, subiríamos a el lo mejor. rating, Bien, subiríamos. subimos. Hablando Sí. de mi infarto y de mi operación por volver. Sí, Bien, gracias. viste Gracias. cómo hablamos ¿Quién del nos sigue? ¿Quién nos infarto? sigue? ¿Quién nos Hablamos sigue? del infarto y apareció Ivo Drazen. Ivo Drazen, bienvenido. Hola, él es del canal de Pablo Salinas, si no me equivoco. Me gustó mucho. Ah, vio mi entrevista hoy. Gracias por ver la entrevista. Qué bueno que te haya gustado. A mí también me gustó mucho. Estaba súper nerviosa, pero después Carol hizo que yo no me calle más. Llegó un momento que me tenían que parar o si no, seguía, seguía y seguía. Una vez a cárcel le preguntaron si usaba el método de Kotov y se rió, dice. Yo sé que le preguntaron y él dijo que él es el algo de análisis, algo que nunca vio, que es algo que es desconocido para él. Nunca, que él no pensaba en esos términos, ¿no? Lógico, un jugador más evolucionado, él simplemente expresa la evolución de esto. No quiere decir que el libro de Cotón no tenga un valor muy grande también en esta parte de análisis. Porque es un libro fundacional, pero después es superado, es mejorado, digamos, ¿no? Hay aspectos que son demasiado difíciles de realizar. Hoy en día se busca algo mucho más práctico, más directo, que permita descartar más rápidamente con criterios, descartar jugadas. Jaque. Veamos que mueve el rey y dama por C2, doble ataque a dos piezas que no están defendidas. Esto es fundamental. Es lo que estabas comentando. Ahí Víctor Rodríguez escribió la variante del mate. Gracias, Víctor, por tomarte tu tiempo para tipear todo eso. Muy bien, Víctor. A ver, a ver, a ver. Este es uno de mis favoritos. ¿Qué querés que te diga? Me encanta a mí este ejercicio. Esta es una posición, obviamente, que inventó este gran maestro. Es increíble. Esta posición es Juega el increíble. blanco y gana. Pero ¿Será? antes, sí, pero antes de encontrar la variante, ¿verdad? La variante así lineal, porque esto es todo muy forzado. Ustedes, ¿quién? A ver, ¿quién del chat me puede decir cuántos jaque mates en una Sí, el negro amenaza mate tienen? en una. A Sí. ver, yo voy a empezar a buscar cuántos mates en una. Ahí te digo mi número. Ahí. A ver Sí, cuántos están. encuentro yo. A ver. En una, Mate ¿cuántos? en una. El negro amenaza mate en una. Queremos saber cuántos mates en una hay en esta posición. A ver. A ver la visión, el golpe de vista de los muchachos y las chicas del chat. ¿Cuántos mates en una tienen las negras? Yo tengo mi número. Vamos a ver quién es el valiente que escribe ahí su número y después me decís vos. Verde Gris dice 6. No, hay Eduardo más, dice hay más, 6. hay más, hay más, hay más. JH dice 7. ¿Quién da más? Axel Paredes dice 7. ¿Quién da más? Bueno, Clocla dice 6. Yo veo 9. Sí, señor. Yo veo 9. Hay 9 jaque mates distintos. 9 mates. A ver. Vamos, ¿puedes mostrar los que viste? Sería con la dama. Empezar a contar movimientos con la dama. Esta jugada acá es jaque mate. Jaque mate. Entonces, Entonces marca la repito. 6. Acá. Sí. Esta jugada de la dama acá es jaque mate. La dama acá también es jaque mate. Está defendida por el caballo. Y el rey tiene cortado esto. La dama acá también es mate. Está defendida por la torre. La dama acá es mate. La dama acá es mate. La dama acá es mate. Son 6 jugadas de dama. De 6 jugadas una. de dama. 7 jugadas de alfil. Jugada de alfil. 8 jugada de torre. Mate. 9 jugada de caballo. El alfil en A3 en alfil en E7, perdón, Le le quita quita. la casilla A3. Entonces puedes marcar los 9. 9 mates diferentes. Acá hay uno. Acá hay otro. 2. Y acá hay 2. Te vale por 2. Porque hay uno de alfil y uno de dama. Cha, dice ahí. Quedó sorprendido Axel Paredes. ¿Cuál se te? A mí, ¿sabes cuál se me escapó la primera vez? A mí el que se me escapó fue esta, que la dama también puede ir a C6. Viste que vos ves y descartás ya esa casilla, ya hice mate ahí. El que yo también vi 8 la primera vez.
Bueno, entonces, gente, frente a tanta cantidad de mates, tenemos que empezar a dar jaque a cacharrata, si no, no nos salvamos ni ahí en esta posición. Claro, una jugada sin jaque y te dan mate. Ahí Ivo Drazen ya empezó a tirar variantes. Torre H8, rey por, dama H5, rey 9, dama por D5. Tiene que ser dama por D5 porque a dama H7, rey F8, dama H8, único jaque, alfil G8 cubre. Y ahí tenemos tabla, ¿verdad? Dama por, rey por, ahogado. Ahí salvamos por ahogo, ¿verdad? Sí. Pero esto se gana. Esto se gana. Bueno, atiende un poco, gente. El blanco qué gana, esto increíblemente el blanco bueno, gana. El blanco gana. Fíjense, lo que estamos viendo es esta. Pongo la solución, ¿verdad? Ahí. No. No, no la solución. La variante estamos viendo, ¿no? Ah, sí. La solución jaque. Es mucho todavía. Claro, jaque. Si acá el negro tiene una única jugada, todo esto es forzado. Si el blanco, tiene que ir por este camino. Sí. Tiene que ir por este camino. Y después vamos a ver a dónde llegamos. Si vamos por acá, tenemos sí una salvación, porque acá hay tablas por abajo. Sí. Acá está ahogado el rey blanco. Pero entonces ya, ya tenemos tablas, gente, ya tenemos tablas. Pero acá hay que pensar, ¿qué ocurre? Podemos dejar acá, ¿verdad? ¿Qué ocurre si capturamos este alfil? Podemos dejar aquí. Vamos a analizar a partir de acá, gente. Damos por alfil jaque. Este ejercicio sí que es para calcular bastante lineal, un poquito largo, pero Pero increíble. Toda, a cada jaque hay una respuesta forzada. Sí, es una respuesta forzada. Hola Mateo Facu, ¿cómo estás? Él ya sabe la respuesta de este ejercicio. Él conoce el problema, ¿viste? Los chicos hoy día. No se les escapa nada, saben todo. So, comemos el D5. Si el rey va a F8, dama F7 mate. Sí. Entonces tiene que ir forzado a H8. Acá se podría pensar también en detalles. ¿Qué pasa si te hace una argel como esta? Pues tiene tantas amenazas de mate que a lo mejor aún entregando la dama me puede... Pero eso es una jugada que podemos ver después, ¿verdad? Porque quiero decir nomás que tenés que considerar una posibilidad como esta. Porque aún capturando esa dama cambia un poco el escenario, porque ya no deja que acá. ¿Verdad? Vamos pero, a llegar a eso. Si claro. Va a H8 la variante es forzada. Pero si viene acá es mate. Sí. Eso es lo más sencillo, ¿verdad? Si viene acá, pues vamos con jaque. ¿Verdad? Y ahora ya no está el alfil defensor. Ya no está el alfil defensor, entonces esto es jaque mate. Uh-huh. Esto es todo casillas blancas, gente. ¿Eh? Un drama en casillas blancas. ¿Eh? Entonces, eso es única, ¿verdad? Dama SI mejorando y recuerden que hay 9 mates distintos. Las negras igual siguen amenazando mate. Sí. Con torre. Caballo a acá uno, o no, torre caballo acá. No, torre A1 es la amenaza. ¿Caballo es mate también? No, porque el rey va a 5. Ah, el rey va a 5, perdón. Esta también es amenaza de mate. Torre acá. Torre B4. Ahora apareció esa amenaza que antes no había, pues la dama estaba adelante. Sí. Esto hay que capturar. Y ahora sería lo mismo. Si viene acá ya sabemos lo que pasa. Si viene acá, ahora salvamos porque tenemos esto. ¿No? Tenemos que capturar. Ok. Y acá aparece la parte interesante. Si claro, el rey va si a el negro 8, juega acá ya sabemos lo que ocurre. Es jaque, después otro jaque que ya es mate. Es mate corrido. Entonces el negro tiene un sacrificio, ¿verdad? Sí, de desviación. Así es. Esto hay que capturar. No sé, también. Sí, hay que capturar en H4 con jaque. Claro. Rey mueve. Y hay otro jaque aquí. Sí, piezas sin defensa. Acá se empiezan a sentir todas las piezas sin defensa. Rey H8 única, de nuevo. Nuevamente, para evitar el mate. Y ahora comemos la torre en F1 y es increíble que en esta posición, luego de dama por F1, la torre en B8 está perdida. No hay forma de salvar. Juegue lo que juegue el negro, le van a comer esa torre. Sí. Gagués dice que Jesús de la Villa nació aquí al lado, en la ciudad de Palencia. Palencia. Castilla y León. Castilla y León. Sí, a mí me gusta muchísimo, este es el ejemplo que él pone para jugadas forzadas. Es una posición que él inventó. ¿En serio? Sí, y a mí me gustó mucho que siempre les muestro a mis alumnos y bueno, quise compartir hoy con ustedes porque uno puede decir, bueno, acá termina. O no, porque tiene torre y un peón en tercera. Pero la sí, variante... el problema es que esta torre va a caer. Sí, ¿cierto? Acá hay una amenaza muy importante de las blancas, que es el tema táctico de la enfilada, porque hace jaque, después jaque en H8 y la torre cae. Entonces, esa torre tiene que moverse. Torre no. 8 parecería, ¿verdad? Sí, torre 8. Porque ahí, cuando el rey está en F8, sale E7 y defiende la torre. Exactamente. Y aquí empieza la precisión. Dama B5. Socorro. Amenaza Andá la torre. Contra esa no es fácil. No, amenaza la torre y también una cosa más.
la torre no puede abandonar la La última última fila torre. por el mate al fondo. Entonces es muy precisa y como habíamos hablado de la visión combinatoria, qué importantes son saber los temas tácticos, ¿verdad? Sí, esa jugada dama B5 es muy precisa. Entonces, dama, esto fue una limpieza facial, dices. Muy lindo el problema. Vamos a terminar. Dama B5, para empezar, gana un tiempo. Ataca la torre y Nosotros amenaza les al rey. avisamos al empezar que hoy le íbamos a torturar, ¿verdad? Sí. Hoy era un día de... Pero están pasando bien, parece. Ojalá. Entonces, si el rey va a. Si la torre va a F8, tenemos esta figura de mate. No funciona. Si la torre va a B8, No, déjame. a A8, existe el tema de la A B8, dama por enfilada. B8, O cuidado. dama por E8, ¿verdad? El tema de la enfilada. Entonces, única es torre D8. La única jugada para poder tener este recurso y salvar la torre. Y ahora, nuevamente, la dama amenaza a la torre. Otra jugada precisa. De nuevo. Pobre torre. Y ahora, ¿cuál es la Torre diferencia? E8 otra vez tiene que jugar, ¿no? Tiene que volver torre E8. Torre E8 tiene que jugar. Y ahora, dama H5 jaque. Rey G8. Dama D5 jaque. Rey H8. Y aquí llegamos. Muy diferente Esto es. sería una posición de Szugs. Sí. Le sacó la casilla de E8. Qué Sí. preciso, ¿eh? No tiene más de 8. Y la dama, aparte, tiene el recurso de entrar vía H3 de nuevo por la columna. Torre A8 pierde. Torre B8 pierde. Torre C8 pierde. No, acá ya no hay solución, gente. Podemos probar torre A8 y para ver cómo esta dama termina comiendo todo. Es Un problema hermoso. maravilloso, Es brilla, maravilloso. este es uno de mis ejercicios favoritos. Es demasiado lindo y no quería pasar. Sí o sí tenía que compartir con todos ustedes. Veo que ahí a mucha gente le gustó. Se quedó calvo gracias al barbero de la dama. Esa dama comió 7 piezas, dicen. Si caen las piezas negras como mangos en verano, esas son metáforas latinoamericanas, muy paraguayo, por ejemplo, ¿verdad? Caen las piezas negras como mangos en verano. Lo que sí que este ejercicio, tengo algunos alumnos a quienes les puse y creo que me terminaron odiando después de esa clase. Porque al principio es muy fácil, pero después cuando. Cuando tienen que cazar esa torre, eso es lo que Sí, es esa es difícil. la parte Eso podría difícil. ser un problema independiente luego, de hecho. Sí. La dama en F1, ¿verdad? Y el negro hace la jugada defensiva torre E8, por ejemplo, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿cómo se gana eso con blanca? Así que vamos a otro. ¿Esta fue una partida real? No, no fue una partida real. Es una composición. Es una composición que inventó el gran maestro Jesús de la Villa. Que se va a la villa y pierde su silla. Ese mismo. Pero ese chiste fue malísimo. Malo, malo, malo. ¿Cómo probaste meter a la computadora esa posición que acabamos de ver? No, vos Sería sabés que. interesante alguna vez, ¿verdad? Ver un poco qué dice la máquina de la posición al principio. O sea, vos le pones esto a la máquina y qué dice, ¿verdad? A lo mejor tenés que dejarle mucho tiempo para que No, trabaje la... directo ya tira la variante. Increíble. Estoy indignada. Prendí el motor y ya hice más 11 y ahí está la línea, mira. Exactamente. Y muy lineal, ¿no? En esto es lo que la máquina es tan fuerte. Bueno, otra. A ver, esa. Este temas similares, ¿verdad? Ok, creo que tengo que editar para que jueguen las negras. Creo que puse que juega el blanco. Me parece. Y hacer una jugada de blanca, ¿verdad? A lo mejor cambia mucho, ¿no? Es difícil hacer una jugada acá que no cambie nada, ¿verdad? Sí, creo que no es fácil. Voy a hacer esto. Y Juegan ahí las está. negras mientras. Piensen un poquitito jugar a las negras en esa posición, gente. Era este. Era este, era este. Sí, no sé por qué. Ah, está bien. Sí, está bien. Ahí está la visual de las negras. Juegan las negras. Hola, Ale. Torre por B1, dice Gino. El otro ejercicio fue increíble. Así es.
todavía me quedo con ese Pero acá ejercicio. hay una sugerencia, torre por B1, jugada que se va de las manos, ¿verdad? Hay que buscar jaques, capturas y amenazas, jugadas forzadas. Acá nos están amenazando cosas con blanca, ¿verdad? Dama Dama de E6 seis. jaque y tiene muy mala pinta de tocar el negro. El alfil ese de casillas negras entra con un jaque y te ganaron. Torre B1, rey por B1, después Gino, te toman aquí. ¿Cómo sigue? Hablando de la dama, es muy parecido al ejercicio anterior con la dama, es protagonista la dama en este ejercicio. Tienen que ser todas jugadas con jaque, dice Gino. Sí, señor, todas jugadas forzadas. Estamos viendo todas jugadas forzadas por el momento. Ya vamos a llegar a otros ejemplos y algunas Muy lindo. recomendaciones más de libros. Faltan unas cuantas ahí. Entonces, profe, algún tip? Hay un festival en las casillas blancas acá. La dama se va a pasear por cuánta casilla blanca exista. Hay que seguir esto. Torre por B1 jaque, es la que hay que calcular, porque es forzado, ¿verdad? Rey por, y hay que entregar la segunda torre para que la dama pueda entrar con jaque, ¿cierto? ¿Quieres coca, amor mío? No, ahora mismo no, en realidad quería agua. ¿Quieres agua? No tenemos agua en el entorno. No, está allá. En la habitación ahí. Bueno, entonces, gente. Torre por B1, rey por B1, veo 13 jaques, dice. ¿Por A qué? ver, a ver, a ver. 13 jaques, Dios mío, explota la cabeza. ¿Por qué, Ivo? ¿Por Torre, qué? ¿Por qué? rey, torre. No, a mí me encanta. Ale Llor escribió, creo que una locura toda la variante que escribió Ale Llor, pero vamos un poco a leer la variante de A Ale ver. Llor. Porque yo amo cuando la gente tipea, porque nos Sí, da gusto tenés que escribir. tomarte el laburo de Entonces, tipear todo ahora. el que escribe variantes Es un verdadero fanático. no, se gana acá, no sé, Las mandarinas. las mandarinas para su casa. Que por cierto, Ale dijo que no to nunca te probó una mandarina. Cuestión de probar, no, mi amigo. Bueno, Ale, a ver, la variante de Ale Llor es esta. Voy a pasar toda hasta una parte. Única. Acá hay que aclarar, ¿verdad? Rey de 1 es dama C2 mate. Entonces primero hay que... Ya produce un mate inmediato. Por acá ya me perdí con la variante de Ale. Creo que el rey Rey llegue de a 3. D3. Ah, Y acá dama viene... F. El Ale está escribiendo como columna F. Ahora entiendo. Acá viene un paseo por las casillas blancas, ¿no? Entiendo, él está. Esta es una columna C. Para él. Ah, esta Y es la columna C. para él es F. Ahí Ahora está él. entiendo la. Bueno, ahí está lo que hablamos, la visualización del tablero y la, el nombre de las casillas, etc. Otro jaque. Dama F5, rey D4. Dama D5, rey F6. Todo forzado, ¿eh? Dama F5, rey. Esta es la variante completa. Chore, no me di cuenta. Dice ahora que yo les dije, no hay problema. Bueno, todo esto estamos viendo. ¿Qué pasa acá? Rey No, y E8. esta es la variante. Estoy Rey D8. solamente para, o sea, mostrando la variante que Ale escribió. Porque escribió, hay que mostrar. Saluda el querido Ivanov. Hola Ivanov. Saludos Gaby y RK, dice. Ahí con el sticker de la boa y el sticker pandita. Me encanta el pandita. De Hola palos Ivanov, ahí. hola Pandita, hola Marcelo. Bueno, entonces. Dama F5 primero, dice. Y después. Dama F5 primero. Dama F7. Este mate debería tener algún nombre, pregunta Ivo Drazen. Hay un mate, sí. Dama F5 Acá donde hay primero. que plantearse más Ah, él dice posibilidades. acá. Más No, posibilidades dama plantea. F5, dama F7. Ok, ahí se plantean posibilidades más interesantes. Lo dije 5, por ejemplo. ¿Y ahora? Flota. Casillas blancas, casillas blancas. Un paseo. Una peregrinación por las casillas Todo con blancas. jaque. Entonces, rey G5. Pero Fracasa. Rey G5. puede ir, puede volver. Hola Mim, ¿cómo estás? ¿Y qué pasa acá? Hola, Amen. Esto es. Y otra vez todo corrido, ¿verdad? Porque acá hay que buscar un jaque novedoso, ¿verdad? Dar este jaque es entrar en lo mismo, porque te va a volver a entrar acá. Entonces das este jaque. Entonces
viene acá, da este hack. O sea, no quise decir. No, o sea, se mostra ese hack en D5 a ver qué pasa. No, rey acá, y acá se me está escapando, ¿verdad? Sí, pero mostrar por qué. Dama C4. Porque acá hay un rey B2. Y dama. Porque si rey D2, es lo que yo vi. Ahí mate. Pero no va a colaborar, va a jugar acá. Y acá no hay mate, ¿eh? Dama C2, rey. A 3. Dama A2 y hay como una especie de... Hay una calecita. Sí, no hay mate. Ahí está. Acá está... incluso tiene esto, ¿verdad? Sí, y rey no... B6 se está escapando. Sí, ya me quiere ganar acá. Rey acá ya me quiere ganar porque se está escondiendo detrás de mis peones y... De hecho no tenés jaque. Sí, acá, acá fuimos. Ya no están dando mate. Entonces no funciona esta variante. Entonces había que pensar más o menos por acá, ¿verdad? Acá hay un jaque y vino a E5. Acá habría que plantearse. Sí, acá hay un jaque y viene a D4. Bueno, y aquí está el detalle. El detail, gente. Sí, el detalle del ejercicio. ¿Qué se hace acá? ¿Qué se hace acá? Yo jugué dama D5 y no sirvió, ¿verdad? No. Entonces pensamos en C5 jaque, por ejemplo. Otro jaque. Otro jaque. C5 jaque puede ser, ¿verdad? En esa posición. ¿Y qué juega? Ah, C5, claro. Única rey C3 y dama C2 mate. Qué lindo, chicos. Es un hermoso mate porque el peón defiende a la dama y este peón está sacando estas dos casillas. Muy lindo, muy hermoso mate. Sí. Variante forzada, todo forzado. Y te engaña un poco porque si vos estás calculando, te digo lo que a mí me engañó. Un típico error. Uno puede calcular esto más o menos desde acá, por decir. Acá uno empieza a calcular. Uh-huh. Y uno se olvida que este peón va a desaparecer. Porque si este peón estaba acá, entonces la variante que yo vi funcionaba, o sea... Vos das este jaque y acá esta jugada llevaría al mate si hubiera un peón acá. Pero ese peón desapareció. Entonces esta y es mate y acá habría un peón, ¿verdad? Pero ese peón desapareció por el camino y son los típicos errores de cálculo, ¿verdad? La visualización. Una jugada que desapareció, una pieza que desapareció del tablero y vos te olvidaste que desapareció. Perdiste eso por el camino de tu proceso. Se acaba de pasar en vivo para que vea a la gente cómo le sucede a todos. Ahora en los más grandes calculadores nos pasa eso. Bueno, no sé qué tengo que hacer, qué hice para merecer esto. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Dice Joaquín Sabina. Bueno, ahora sí vamos a poner algo denso. Vamos, imagine residual se dice, verde-gris. Imagen residual. Sí. Interesante. Imagen residual. Verde-gris. Gris, que en portugués gris también es gris. No sé. Ahí, él nos puede decir si gris es lo mismo. Gris es lo mismo en castellano que en portugués, gris, el color gris. Sería uno de estos. Bueno, vamos a otro, a una partida que consideran como la inmortal de este muchacho que está con blancas. Más de uno seguramente habrá visto este, en la posición que vamos a llegar en los libros de táctica. Adam Stover, ¿puede ser? Sí. Bueno, este Adam no tiene nada que ver con Michael Adams. No es Mikey. No tiene nada que ver con Michael Adams. Gris. Digamos que es su tatarabuelo. Cinza. ¿Cómo? Cinza. En portugués, cinza, claro. El miércoles de ceniza, cinza, me acuerdo ya esa palabra, cinza. Vamos a llegar a la posición del diagrama que está en todos los libros de táctica. Diagrama mítico, la posición mítica. Esta es la posición. Sí, acá hay mucho cálculo, gente, pero muy lineal. Juegan las blancas y ganan. Vamos a ir acá. Tiene que ver con un tema táctico muy común. Y como las blancas explotan eso en prácticamente todas las jugadas que hacen. Y terminan ganando la partida. Pieza sin defensa. Creo que es la desviación. Sí. Y un tema conocido como mate al fondo. Ahora sí quiero tu copacho. A ver quién. A ver ahí. Juega blanco, gente. Juega el blanco. Parece acá lo más impresionante es la batería del blanco. Las dos torres blancas dobladas. Es lo que más llama la atención en la posición.
un ejemplo clásico. Esto está en varios libros de táctica. Sí, una posición. Muy conocidas. Así es. Muy clásica. Se nota que esa dama está sin defensa, que hay una terrible amenaza sobre la casilla E8, sobre esa torre, y también aparecen temas como la sobrecarga, ¿verdad? La pieza que está defendiendo varias cosas a la vez. Defiende la torre, defiende la otra torre, defiende la casilla E8. Entonces, juega el blanco y gana. Bueno, Sí. acá por ejemplo, ¿qué hay que pensar, gente? Yo estoy queriendo entrar acá, ¿eh? Pero esto está muy bien defendido, pues está defendido por torre y dama. Si yo pudiera desviar una de estas piezas, entonces podría entrar muy fuertemente acá con mate, ¿no? Mi idea es que esta jugada conduzca al mate. Para eso tengo que distraer esto, distraer esto. Tengo que buscar cómo hacer eso. Para los temas, les recuerdo nomás, para que cuando hay mate al fondo, la pieza distractora, la que produce la desviación, porque hay un tema de desviación, ¿verdad? Por naturaleza es la dama. ¿Por qué eso así? Habría que sentarse a teorizar un poco, pero en la práctica es así. Es la famosa partida Janowski-Capablanca o Bernstein, Bernstein-Capablanca. La famosa partida Bernstein-Capablanca, que Capablanca hace B2, un dama B2 que dama produce un B2. mate al fondo. Muy famosa partida. Que es el modelo de la desviación con la dama. Y es muy común eso, mate al fondo combinado con desviación con la dama. Entonces nuestra dama tenemos que tratar de usar acá para desviarle a la dama y o a la torre negra. ¿Cómo desviamos esto? Hay que sacarle de esta diagonal. Hay que sacarle de esa diagonal. Entonces una jugada como esta, no me sirve, ¿verdad? Epa, pues nos capturan acá violentamente y la dama sigue defendiendo acá. Entonces una jugada como esa no me sirve. Entonces tengo que pensar en otra diagonal, en alguna otra Dama diagonal. G4 Pues dice acá Amin, es la jugada que se va de las manos, ¿verdad? Víctor y Y acá Andrés. resulta imposible esto, porque concretamos nuestro tema, ¿verdad? Esto, acá, y el mate al fondo. Un ejemplo magnífico de mate al fondo. Entonces acá no se puede capturar No la puede dama. tomar el E2, puede mostrar también qué pasa si toma en Esto no se E2. puede hacer porque el tema no es recíproco. Esto no es mate. Hay un caballo. Hay un caballo defendiendo E1. Entonces eso es lo que nos permite hacer esta combinación. Si no sería imposible, ¿eh? Porque también a nosotros nos estarían dando mate al fondo. Eso quiere decir que acá hay que mover la dama, gente. Si mueve acá, pues ya colapsa. Porque abandonó la diagonal clave, que era la diagonal de protección. También colapsa si juega dama acá. Porque acá hay torre por ganando la dama. Pero también hay una más brutal que es dama por torre, ¿es cierto? ¿Verdad? Hay una brutal. Torre por torre sería suficiente, ¿verdad? Dama por torre por. ¿Verdad? Para ganar sería suficiente hacer esto. Y acá estamos jugando con dama contra torre, ventaja decisiva. Pero esta es mucho más linda, ¿verdad? Dama por torre. Y acá me imagino que tiene que jugar una cosa así y esto termina acá. Torre de ventaja. Entonces a dama G4 hay que buscar una jugada que mantenga la diagonal. Acá no puedo venir con la dama y acá tampoco. Entonces la jugada negra es forzada. Es esta. Única. Dama B5 única. Y acá estamos en el mismo escenario. Tenemos las dos torres proyectadas hacia el mate al fondo y queremos desviar a las piezas que la defienden. ¿Cuáles son esas piezas? La torre de C8 y la dama de B5. ¿Cuál es la pieza más práctica para ese tipo de desviación? La dama. La dama es la que desvía cuando hay mate al fondo. Hay muchos ejemplos de eso. Repito, el más famoso, Bernstein-Capablanca. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Se sumó Epino, Henry Pino. ¿Qué tal? Rodrigo ahí con todos los emotes. Le gusta a la gente nuestros emotes. Les gusta el remote Hay a la uno gente. nuevo que está en proceso, está en proceso. Dama C4, Hay dice. una jugada fantástica, de las más lindas de la historia del ajedrez, que es esa dama C4, ¿verdad? Dama C4. Fíjense, esta jugada desvía tanto la dama como la torre. ¿Ven? Si toma de torre, pues ganamos por mate. Si toma de dama, idem, la misma cosa. Y nuevamente, nunca existe la jugada previa, torre por, porque esta dama está sin defensa.
Pero puedes Entonces, comer en el C8, no puedes ah, pero comer podía también capturar, también en C8, disculpe, tienen razón, acá se me escapó esto, error de cálculo. No, no vi toda la serie hoy. Y acá se gana. pero igual damos por el 5, gana, Claro. igual gana. Fíjate, si este peón estaba acá, no había combinación, ¿no? No, si el peón de B7 Sí, también, sí. también. Si el peón de B7 no Ah, estaba, y pero eso dama es B7. variante posterior, ¿verdad? Sí. Pero si este peoncito estaba en A6 en lugar de A5, Si no la hay dama está combinación, defendida. porque estaba matada defendida, sí, así es. Entonces ahí podría jugar un torre F8, por ejemplo. Acá el negro no puede apartar la vista, porque la dama está colgada. Recuerden también esto, eso es demasiado importante. Estos son conceptos que ayudan muchísimo al cálculo. La pieza que no está defendida, ahí sufre la posición. La posición sufre en la pieza que no está defendida. Bueno, entonces, ¿dónde estamos parados ahora? Estamos en dama C4. Y ahí el negro, la única jugada que tiene para mantener la diagonal es esta que acaba de indicar, dama D7. Y Y acá ahora, viene a gente, ver quién encuentra. hay que seguir buscando, desviar la dama, la torre o la dama y la torre. A ver. La dama y o la torre. A ver los tácticos del chat. Ahí A ver, está. la dama, gente, la dama, la dama, la dama. Usen nuestra dama para desviar la dama del negro o la torre del negro. Esas son chulinas. La Hola, Coca-Cola, esa es Ale. una coca. Sí, Ale Benítez mandó la Coca-Cola. Ale Benítez para entrar. La historia de Ale Benítez y la Coca-Cola. Bueno, he creado un monstruo. Hola, Ale. Dama C7 puede Cría ser. cuervos que te sacarán los ojos. Enseña a los niños a tomar Coca-Cola y te sacarán la tuya. Dama por C8 al toque, dice Rodrigo. Cuidado, dama por C8. Se encuentra con una desagradable sorpresa bastante lejos. Acá. ¿Acá? Si tengo que aprender, ya hace un año que hacemos ¿Acá? streaming. Dama por C8. Se encuentra con esta jugada. Y acá no pasa nada, ¿eh? No, cuidado, Rodrigo. Cuidado, cuidado. ¿Esta? Esa es la que él vio seguramente y es Claro, la que. ahí acá gana el blanco, ¿verdad? Pero Sí. en la otra jugada, torre por no pasa nada. Entonces, dama por C8 no sirve. Hay que buscar Dama otra. C7, verde gris, dama C7 dice Ivo Drazen, dama C7 dice Gino. Ahora pues ya estamos todos ¿Estamos todos de acuerdo? Parece en dama C7. A ver. muy fuertes ya. Bueno, esta es una jugada poderosísima Hay fuego en el chat. que sucede, o sea, sigue a otra jugada poderosísima. Es decir, estamos acá. Jugamos esta, que es maravillosa. La dama se retira de 7 y ahora jugamos esta que vuelve a ser maravillosa. Son jugadas para la historia del ajedrez, ¿no? Y se vuelven técnicas, es decir, lo que en algún momento es imaginación, más adelante se vuelve técnica. Es decir, ya una cosa conocida. Si toma, tenemos el Torre por. mismo problema del mata al fondo. Y si toma de torre, lo Si mismo, ¿no? toma de torre, es lo mismo. Entonces, de nuevo, esa dama está sin defensa. Pero tiene que mantener la diagonal, es lo que decíamos, ¿verdad? Si jugase aquí, pues la misma cuestión está decisiva, ¿no? Entonces tiene que mantener la diagonal, juega acá. Dama B5. ¿Y acá qué pasa? Acá hay que plantearse nuevamente una desviación, que podría ser. A ver qué dicen. Acá hay dos jugadas de desviación, pero una no funciona. Sí, o sea, una jugada de desviación que hay que plantearse es dama por B7. Sí. Y otra que hay que plantearse es una jugada tipo A4, pero A4 en realidad no le saca de la diagonal, ¿verdad? Si es una jugada de atracción. Bueno, a A ver, ver, vamos a calcular. calcule, calcule. A ver. Y si el negro avanza un peón para anular el mate, preguntan. Pasa que la dama está atacada, Arsenio. En esta posición, por lo menos, vas a comer la Sí, dama. todo el tiempo esto se basa en la pieza que no está defendida. No Y le eso da tiempo a les hacer. ruego, les imploro que recuerden. La pieza que no está defendida, ahí es donde la posición sufre. Porque es la esencia del ajedrez, en cierto modo, la pieza que no está defendida. Entonces, dama C4, dama C7, dama B5. Estamos en esta posición. Sí, dama por B7 atrae, ¿verdad? Pero yo creo que a dama por B7 hay un contraataque. Dama por E2. ¿Es cierto? A dama por B7. Acá tenés que tener en cuenta la posibilidad de que tu rival te juegue también él al ataque. O Dama sea, por E2. justamente acá el famoso no vi, profe. Sí, este no vi, profe. No evaluar. Ahí ganamos cómodamente. Claro, porque tenemos el mate, Sí. pero siempre hay que ver Un contraataque los posible recursos del rival. del rival. Pues acá gana el negro.
Yo también tengo dama por torre, pero no, acá pierdo, acá gana el negro. Porque la dama por torre tiene un dama por E1 y me gana. Sí, dama por C8, dama por E1 es Caballo jaque por y torre por dama. y perdimos. No Chao. se puede dar mate porque está clavada la torre, ¿verdad? Pero no da, se gana igual. Bueno, acá perdíamos la partida, gente, horrorosamente. Y si esta viene jaque, Exacto, acá perdemos por y mate. ahora el que da mate es el Sí. negro. Puede elegir cómo arma. Mostrando un poquito los recursos que hay. Lo que pudo haber pasado en la posición ese día. Entonces, estamos aquí en dama B5. Bueno, y ahora buscamos otra jugada de desviación, ¿es cierto? A4 le gusta a Ivo Drazen. Bueno, A4. A4 plantea. ¿Qué hacemos ahora a dama por E2? No hay mate al fondo. No hay un torre C1. Entonces, a dama por E2, tomamos. Torre por E2. Fíjense. Torre por. Acá no hay torre al fondo. Esa jugada no existe. Entonces, acá ganamos. Acá ganamos. Así, torre por, comes en C8. Ganando. Y si te Mate. comen en C7, Tomamos en E8, tomas en ganando E8. por mate. El negro tendría que hacerse un aire acá. Y ya es suficiente para que nosotros zafemos de todas las amenazas. Entonces, tiene que man ya no puede venir a C6, Hay que ya no puede mantener venir la a diagonal, ¿verdad? C7. Dama por A4. Única. Sí. Defendiendo E8. Así es. Y aquí. Y acá una jugada, jaque, captura y amenaza. Acá no hay jaques, no hay capturas. Entonces busca una amenaza. ¿Qué puede hacer? Amenazarle la dama. A ver lo que dice el chat. Amenazarle su dama. Bombazo torre E4, dice Ivo Drazen, es lo que él estaba viendo. Torre E4. Y a dama por. No, no, a dama por. Torre Este por es es, esta es la jugada suficiente. más difícil de la combinación, probablemente. Imagínense que esto se calcula, nosotros estamos moviendo las piezas para mostrarles. Pero esto hay que hacer sin mover las piezas. Imagínense el señor Adams que calculó esto sin mover las piezas. Sí, Edwin. Edwin Adams hizo su inmortal. Sí, Héctor. De hecho, Carlos Torres Repeto está con negras. Así como decís. Dice ahí que parece la partida Carlos Torres Repeto. Carlos Torres Repeto es el que está con negras. Así El que es. inventó la mejor apertura del mundo. El propio. Amin dice al inicio, por favor, dama G4, dama B5, A4. Ok, vamos a volver al inicio enseguida. Es. Bueno, para terminar la variante, ¿qué pasa con torre E4? ¿Qué pasa si te toman en E4? Simplemente capturas y tenés la amenaza de mate nuevamente, no te pueden capturar la dama. Así es. Entonces, ¿qué puede hacer? Digamos, la idea es mantenerse en esta diagonal para defender E8. Única es dama B5 Correcto. y esto se remata de nuevo con otra desviación que es dama por B6 y aquí la dama ya no tiene forma de defender E8. No hay forma de mantenerse en la diagonal, ¿verdad? No. Le sacamos todas las casillas de la diagonal. Y ahora, dama por E7, por fin metemos el mate que tanto queremos dar, torre por E8. Sí, de hecho, el Carlos Torres Repeto, jugador mexicano que era uno de los mejores amigos de Capablanca, abandonó luego de dama por B7. Amin quiere que veamos una variante al inicio de todo. A4 mencionó ahí, ¿eh? Sí, a ver, sería dama G4, dama B5, A4. A4. Y acá hay dama por E2. Sí, y acá Amin, para mostrarte la variante, Esa es tu variante también, dama por E2. no funciona. Acá gana el negro. Sí, Acá gana el negro. porque a torre por te están dando mate primero. Sí, caballo E1, caballo E1, caballo E1, que no había mostrado, torre. Rayo X. La torre actúa desde allá, desde el fondo. Hola Jun, estamos haciendo, empezamos con consejos para calcular en ajedrez básicamente y ahora ya estamos en la parte de ejercicios. Habíamos recomendado una Muy serie de lindo, muy materiales lindo. y libros. ¿Quieres poner ese mate que yo encontré ahí? Quiero poner uno más. No, no, pon este Un mate que ejercicio encontré. más. Dale, un ejercicio más. Por favor, por favor, por favor. Bueno. Un ejercicio más porque lo jugó Mark Dvoretsky. Solo por eso. Y que es el que tiene un libro para calcular que te vuela la cabeza. Hola, Rilin. Sasha Rilin, mate copa.
De Boresky. ¿Cómo se lee? Boriesky. Borietsky. Boriesky. Juegan las blancas y ganan. Y después pasamos al ejercicio que tiene el profe para ir cerrando la transmisión de hoy. Recuerden que esta noche vamos a estar lanzando a través de las redes sociales de la academia nuestro calendario, como lo venimos haciendo desde que empezó la cuarentena. No se olviden de seguir las redes. Sí, vamos a repetir los materiales de estudio antes de terminar, sin problema. Vamos a mandar ahí en el chat los títulos de los libros. Vamos a hacer un resumen para la gente que está llegando ahora y les interese. Está basado esta primera transmisión sobre el cálculo para jugadores de club. Todavía ni siquiera tocamos lo que son las jugadas candidatas ni los momentos críticos, nada de eso. Estamos haciendo lo más básico para jugadores de club. Entonces, juega el blanco y gana una partida de Borieski. Esta es la posición, Sí, señor. una francesa. Lastimosamente. Acá ligo la francesa, Sí. En el club que tenemos en chess.com hacemos el próximo domingo tenemos nuestro torneo Arena. Hacemos el primer domingo de cada mes el torneo para los seguidores del canal, donde regalamos tres cuentas, una diamante, una platino y una oro. El próximo domingo a la mañana vamos a estar lanzando también eso. Pero los que siguen el canal ya saben, hace poco empezamos con esos torneos Arena, así que están todos invitados. Bueno, gente, jaque, captura y amenaza esta posición. ¿Qué jaques tenemos? Torre C8, nos toman, tomamos, nos toman de nuevo con alfil. Ahí no parece haber mucho futuro, ¿eh? Porque a partir de ahí no se ve otro jaque, otra agresión. Entonces captura, hay que buscar una captura. Y yo creo que de las capturas posibles, la que se sugiere a sí misma no es dama por D5, a lo cual sigue dama por dama y quedamos en la calle, sino sería un torre por D7. ¿Vos qué decís, Javier? La primera jugada a considerar sería torre por D7, creo yo. ¿Sí? Rey por, y ahí hay que buscar. Ahí hay que buscar. Su rey está bastante mal posicionado en D7. Hay que tratar de tirar nuestras piezas. Nuestra torre está muy bien en C1, cortándole la columna al rey. Nuestro alfil está muy bien en G5, sacándole las casillas E7 y D8. Entonces un jaque en la diagonal a 4E8 podría ser mate. Un alfil B5 jaque podría ser mate, ¿verdad? A excepción, o con el problema de que hay dama por. Entonces ya te da una idea de que si desviamos esa dama, por ahí ganamos la partida. Entonces torre por D7, rey por y una jugada de desviación sobre la dama que me permita jugar alfil B5. Fíjense esa figura. Si la dama negra no está, alfil B5 jaque es jaque mate. Porque D8 y E7 están controlados por el alfil Así es. y la columna Z está controlada por la torre. Así es. Y la casilla D6 fue el humilde peón de D5. Llegaste a la conclusión, Ricardo. Hola, Sofi. Volvió Sofi. Jun, así es, Jun. Solamente usamos el club para jugar los torneos Arena que organiza el canal. Hola, nos sigue Telaretus. Creo que se lee así. Gracias por el follow. Muchas gracias por seguirnos. Bueno, entonces torre por D7, rey por, y hay que buscar una desviación. ¿Cómo le desvío a la dama? Muy comúnmente con mi dama. Con nuestra dama. Hay un dama A7 que ya estira la No mano sé ahí. por qué me gusta dama A7. Me come y torre por D7. No, no hay que cambiar Ivo. el orden, chicos. No hay que cambiar el orden. Dama A7, bueno, ¿y acá qué pasa? Hay defensa para el negro. Porque tenemos amenazas. ¿Quién nos sigue? Nos sigue de Lake 90, que no sé cómo se lee, si leí bien, si es The Lake. Pero Lake gracias por el 90. follow. Bienvenido al canal de las mandarinas. O Gracias. bienvenida. El canal de las estrellas. Mandarinas. Tenemos que llegar, tenemos dos metas. La primera meta es 100 subs. Y hacemos un stream de 12 horas. Ya hicimos una vez. Y salió muy bien. Y salió muy bien. Tuvimos invitados de lujo. La gente la pasó muy bien. Hubo concierto incluido. Guitarra incluida para los que se recuerdan. Y después tenemos la meta de llegar a 1000 seguidores del canal que cumplimos hace poquito, un año, transmitiendo. Y vamos a ver si se llega. Estamos por los 700 y algo. Así que gracias a todos los que colaboran con su follow y se unen
al canal de las mandarinas. Maestros mandarinas, eso dice Rodrigo del Puerto y me gusta. Somos los maestros Nosotros mandarina. somos los maestros Los mandarinas. maestros mandarina. Bueno, ¿y qué puede hacer el negro acá? Yo también hago alfil, yo te voy a comer tu dama. Podría, B6 no tiene. B6 no tiene, pues está clavado. Porque ahí la dama por peón por alfil B5 no, no habría. Pero igual hay dama por B8 ganando. Y entonces, ¿qué defensa posible hay acá? No hay El pelea. abandono. Alfil C5. Alfil C5 dama por dama. Está perdido el negro, gana el blanco. Sí, acá se rindió. Hermosa la combinación que metió el tío Mark Boryetsky. Borieski. Boretsky. Poneme la combinación que yo. Muy lindo todo. Este es un mate muy lindo. Marcamos las diagonales. Fíjense el mate en diagonales, qué hermoso. Muy Acá. lindo. Y la torre. Muy lindo mate. Y humildemente, humildemente, el que en el fondo estaba haciendo lo insustituible, era porque esta casilla, si había esta casilla no había mate. Entonces el humilde peón, que al final le han colaborado. Muy lindo. Bueno, vos querías poner algo muy denso. No es tanto, en No es esta tan denso. posición no es Ok, tan yo denso. no resolví todavía, No es así tan que denso. Te dije la posición. voy a resolver con el público. Muy linda es. Mandó un seguidor del canal, por cierto. Mandó un seguidor del canal. En el. Matías Arrúa publicó esto hoy en un grupo. Querido Matías Arrúa de Ciudad del Este. A ver. Y es una posición en que el blanco da jaque mate en nueve, no, 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 nueve jugadas. ¿Por qué no esperas que pongas todo primero? Ahora ya les asustaste a las personas. Mate en nueve, gente, en nueve, no se asusten, no cambien de canal, por favor. Es así, caballo, Dama, dama. caballo, peón, peón. Un rey, torre, peón, caballo, caballo, rey, caballo, rey, peón, torre, dama, juega blanco, sí. ¿Está bien? Sí, gente. Bueno, ahí va para terminar la sesión de hoy y después hacemos un repaso de los Conceptos. libros y Conceptos los vertidos en la conceptos. transmisión. Juega el blanco y gana en esta posición, gente. Esto es una composición. Decía Ica que es que el traidor era el peón de E6, que también le Claro, quitaba la casilla al porque le rey. sacó una casilla a su rey. El problema es que el negro se equivocó en la jugada 1, ¿verdad? E4, E6, dudosa, y ahí se quedó sin lugar para su rey. Juega el blanco y dama T. Ustedes saben que la defensa francesa es la favorita de mi señora. Igual mostré el ejemplo con mucho dolor para que vean qué ¿Verdad que no da tan. gusto hacer eso? Cuando uno muestra un ejemplo, una apertura que uno juega y que nos rompe la nuestra apertura, no da gusto poner esos ejemplos. No, con mucho dolor en mi Nos tira corazón, atrás. como dice Verde Gris, escuchando acá Verde Gris, mi mal portugués. Meu corazón vagabundo. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração de criança não se cansa de ter esperança de um dia. Eu não acordo mais. Ok, el RK por brasilero, como decía Mr. Bon, con Y 9 se va todo, segundos, ¿verdad? dice. Ale Benito ya resolvió. Gente, gente, gente. Mate, 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 mate 9. Es todo forzado. Todo forzado. Pa, 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 pa. 9, 9 jaques consecutivos y das mate. El famoso taca, 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 taca. taca, 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 mate. Ahí va, un ¿Cómo taca, sería taca. eso? Ahí va, otro taca, taca. Hacemos Taca, 9, taca, 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 taca. taca, 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 mate. Un amigo decía, tristras trus, mate. Valiente decía, si veía acá, tristras trus, mate. Dama F5, dice Rilin. Bueno, acá la gente está tirando ya un bombazo. Acá tenés que dar jaque, mi amigo, ¿verdad? Si no, no, no hay futuro. Bueno, amenazan dama H8. Hola, boa. Ahí entró la O amenazan boa. dama G5 y dama G7, que va a dar mate. O dama G7 y dama G5, que también es mate. Entró la boa soviética. Vamos a poner ahí la boa. Acá llegó la boa. Mira, ahí pasa la Ahí boa por pasó el la boba. tablero. Esa no será soviética, pero es una boba. Y por ahí pasa la cara de Marcelo. Ahí está. Otra que no. Ahí pasó Marcelo. ¿Qué haces, Chelo? Es buenísimo todos los emoticones que Sí, aparecen. Me encanta a mí. de Es una. lo mejor Como que aprendí, creo, desde en que Twitch, empecé. Sí, en la onda en Twitch. streamer. Lo mejor que aprendí hasta ahora. Pero bueno, a ver, dama F5, dice Riline. A ver. Hay que buscarle continuidad a las cosas, ¿verdad? Ya sé que es acá, yo conozco también esto, Gabriel. Dama F5. Resulta que hay que plantearse un jaque en la posición. Y medio que no hay otros jaques útiles. No hay otros jaques. Es el único, sería un jaque en G6 de dama. Que no nos sirve, ¿verdad? Porque nos hacen dama por jaque mate. Entonces eso no sirve. Entonces este jaque. Captura. Y acá hay que buscar otro jaque, gente. Hay que buscar jaques que den continuidad. Que a ese jaque le siga otro jaque y así sucesivamente. Fíjense, un jaque acá se nos va acá. Y ahí los únicos jaques son capturar acá, que nos capturan y nos quedamos sin pieza.
o, repito, jaque o acá y un jaque de caballo aquí. Entonces ahí damos por. Chao. Y chao, pues por material perdemos lejos. Y Otro jaque sería Draxen G4 aquí, pero parece que se nos encontró. escapa acá y no hay más jaque. Entonces hay que buscar otro jaque. Y hay un jaque más. Uno sería este y otro sería este. Vos tenés que plantearte eso. Y eso cuesta mucho. Porque uno dice, no jaque me capturan. No jaque allá no, ahí me capturan. Y uno tiene esa cosa que antepone. Igual tenés que plantearte. ¿Por qué es jaque? ¿Me explico? ¿Por qué es jaque? Este jaque nos toman, por ejemplo, peón por y es grave para nosotros porque le damos una casilla más al rey. Entonces por eso ya debieras descartarlo. Tenés que pensar en este jaque. Y ese sí tiene consecuencias. Ese sí tiene consecuencias. Porque a este jaque sigue torre por y ahora esta pieza quedó sin defensa. Y la Y casilla acá, E7 está ocupada. exacto, hay un bailecito acá. Jaque, todo forzado. Jaque. Sigue el bailecito. El Jaque. baile del caballo. El baile del caballo en las casillas blancas. Y el humilde. El humilde termina coronando la acción. Qué lindo mate este, gente. Muy lindo. Me gusta mucho esta cosa que mostró. Matías Arruga envió este problema hoy. Sí, en Muy el... lindo, un lindo problema. Por ahí le podíamos haber hecho sufrir un poco más para que calculen, ¿verdad? Pero el verlo lo ya es gratificante, estimulante. Entonces, para los que llegaron y están todavía, nos habían pedido más arriba la recomendación de libros de hoy. Así que voy a hacer un resumen y voy pasando los libros de la Resumen prim de. de la transmisión de hoy. Bueno, hoy hablamos sobre el cálculo de variantes, una cosa fundamental en ajedrez. Lo primero que veíamos era cuestiones relativas al conocimiento. Para poder calcular mejor, es muy importante conocer temas tácticos. Entonces hay que estudiar los temas tácticos. Después hay que avanzar, y ahí tenemos un libro muy valioso, que es de John Noon, que es el que nosotros recomendamos, sobre temas tácticos en ajedrez. Aprenda tácticas de ajedrez. Ahí Gaby está pegando los links o los Los nombres, nombres, etcétera. sí, los nombres. Exacto. Después de eso hemos hablado mucho de la visualización, de que la diferencia entre el jugador fuerte y el jugador más débil no es que calcule más, sino justamente que calcula menos. Calcula menos y calcula mejor. Calcula menos y mejor. Es decir, nosotros, los jugadores vulgares y silvestres, me acuerdo cuando yo era más pendejo, los maestros me decían, un gran maestro como fulano ni va a considerar esa jugada. Nosotros, los jugadores más flojos, consideramos más jugadas. Sí, esta, y puede ser esta, y puede ser. El jugador fuerte va directo a. No, esta no, esta no va a ser. Y esta tampoco. Llegar a tener el criterio para descartar, para decir esto no y esto no, de eso se trata. Y en eso son muy fuertes los más fuertes jugadores. Hay tipos que consideran más jugadas que otros. Eso también es real. Es decir, un jugador como Kramnik, como Anand o como Carlsen tienden mucho a confiar en sus instintos para hacer jugadas. En tanto que un jugador como Kasparov trata de considerar más y más y más jugadas. Después hablamos de qué, Ricardo, aparte de los temas tácticos, ¿Hablamos de qué, Gaby? de la imaginación. Exacto, y la creatividad. Y ahí aparecen Sí. los estudios, ¿cierto? Sí, y recomendamos uno para los jugadores de club que quieran iniciarse en lo que es la resolución de estudios de ajedrez, Mesaros, Mesaros, Endgame Tactics. y obviamente para los jugadores ya más avanzados, el Un libro libro de de Gasparian. Kasparian. Gasparian, para que ustedes sepan, los nombres míticos, uno de los más famosos de la composición de problemas de ajedrez. Después tenemos lo que es cómo mejorar la precisión en ajedrez. Y está el libro que no es tan conocido como vos decías. Contamos ahí la historia de nuestros John alumnos. Spielman, sí, De exacto. finales, de peones sobre Jonathan todo. Spielman. Ahí está, estoy pasando en el chat los nombres para que puedan, los que quieran buscar. Y bueno, hoy sí se trató más que nada de eso, ¿verdad? De cómo empezar a entrenar el cálculo. Uno de los consejos que dábamos era que antes de iniciar cualquier entrenamiento de ajedrez, uno realice ejercicios de táctica, visión táctica, sobre todo, todo lo que sea golpe de vista. Hablamos del conocimiento de los temas tácticos, hay que saber los temas tácticos, hay que hacer ejercicios, composiciones y estudios para desarrollar y mejorar la imaginación. Y por último, el tema de la precisión con ese libro de Spielman y Lipschitz. Finales de peones son particularmente útiles para eso, ¿eh? Sí. Esto es lo que trajimos para hoy como primera clase de cálculo. Así que nada, espero que le hayan gustado todos los ejercicios que pusimos, los materiales que recomendamos, que le haya gustado la clase de hoy.
Y bueno, en breve esta noche tendremos publicado el calendario. Y Verde Gris nos Verde acaba. Gris Cheered, X100. Gracias. ¿Le gustó a nuestro amigo Verde Obrigado, Gris? señor. Obrigado. Obrigado. ¿Le gustó la clase de hoy a Verde Gris? Muchas Ella gracias. claro, ¿de dónde? ¿De Río Janeiro? Río Yo soy de Janeiro, Río sí. Janeiro. Carioca. Chico Dice, Buarque. leo lo que dice Riline, que hace poco se enteró que Manuel Lasker se preparaba para los torneos resolviendo estudios de finales. No fueron los soviéticos los primeros, fue Lasker, dice. Dice Riline. Mira vos, qué dato interesante. Le gustó mucho la clase, dice. Gracias, Verde Gris. Entonces, sigan. Obrigado, Verde No Gris. sé si hay alguien a quien le podemos hacer raid antes de irnos. ¿Hay alguien aquí? Podamos hacerle raid. A ver, los chicos que están ahí. ¿A quién le hacemos raid? Y nos vamos. Sigan las redes de la academia para estar. Ahí está José. Está José Herrera. Está Botez. A ver, ¿a quién le hacemos raid? Que los muchachos necesitan botes. No vayan a decir que están ahí. No. A ver, ustedes eligen hoy. Ahí está también Gotham. Yo le quiero hacer raid a Gotham. Pero si alguien quiere a otro. Les pasamos, le vamos a hacer raid. Eso quiere decir, vamos a pasarle a ustedes a otro stream. Ustedes eligen si quedarse ahí o no, ¿verdad? Nosotros simplemente les sugerimos seguir viendo otro stream. Bueno, Gotham está jugando con las personas ahora. Le vamos a hacer raid a Gotham. Pueden jugar contra esta persona, Es Gotham. un amigo acá de. Español, ¿verdad? No, norteamericano. Levi. Ah, Levi, el amigo Levi. Me confundí. No, por su canal es Gotham Chess. Gotham Chess. Así que saluden, él habla un poquito de español, tiene un amigo paraguayo, un amigo norteamericano, o sea, un paraguayo que vive en Estados Unidos, es amigo de él y sabe un poquito de español. Así que saluden y nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao, Gracias chao. por seguirnos. Hasta luego. Chao.